Pues muy buenas, ya estamos por aquí. Hoy no he empezado demasiado tarde para haber trabajado de mañana. O sea que, Oscar, ¿qué tal? Hola, solo pasaron 50 segundos. Tío, has llegado enseguida. Muchas gracias por estar ya ahí. Bestia Alex, hola, Derby, ¿qué tal? Bueno, no sé cómo lo has escrito, pero te entiendo, Bestia Alex. Gracias por estar ahí, tú también. Vector, tío, muchas gracias por llegar ya y hacer ya la raid. Te lo agradezco un montón. ¿Esta música de qué es? Pues no sé, busqué músicas así siniestras sin derecho. O sea, si que no tienes que pagar y estos rollos y tal, sin copyright, y encontré esto en una página. Entonces, pues decían que no hacía falta ni acreditar ni nada, por usarla, entonces pues me la descargué y la puse aquí. Creo que queda guay. Pero bueno, no sé, tengo otras cuantas descargadas que igual queda mejor. Alguna era demasiado estresante, también tengo un roneo de gato, pero hay gente que lo confundía con ronquidos o con cosas así, entonces pues eso. Patata, Ferna, tío, bienvenido, espero que estés muy bien. Y lo mismo sigo con los otros, no os he dicho. Silverio, los zombies de 2023, ¿qué tal? Como juego con un poco de retraso, pero sí, zombies. Espero que estés fenomenal, Silverio. Mi gato está mimido en mis patitas, oh, qué monete. Mi gatita acaba de subirse justo ahora encima de mí. Bueno, quedaban 2 segundos para que acabara el temporizador. Como ya acabó, vamos a abrir. Creo que lo tengo todo listo. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos fenomenal. A mí se me acaba de subir encima la gatita, me espera aquí el rabito. Pero justo ahora, espero que se me esté escuchando, por cierto. No lo he comprobado, se me ha olvidado. ¿Ayer terminaste el juego? Anteayer, no, sí, espera. No, a ver, ayer no jugué. Ayer quedé con los amigos para jugar juegos de mesa. Anteayer jugué el Witcher y el día anterior fue cuando lo terminé. Sí, sí, lo terminamos ya. Y muy guay, me gustó mucho. El final muy guay. Todo muy, me gustó. Está muy bien, la verdad. Me he quedado con ganas de más, pero como me agota tanto ese juego, voy a esperar un tiempo hasta jugarlo. Y vamos a meternos ahora con esta saga. Ya veremos cómo es esta saga. Si me gusta y está bien, haremos como siempre y jugaré los 4 juegos seguidos. Puede que sea muy pesado para vosotros. Entonces igual me lo decís también y meto algún juego por el medio, entre juegos y eso. Pero bueno, ya iremos viendo. Si el juego me parece una patata, pues mi intención sería jugar la saga entera, pero tardaré. A ver qué tal. Vale, va, perfecto. Sí, tío, la verdad, vamos terminando poco a poco todo. Y al final no era demasiado difícil, no, la verdad, ha estado guay, me ha gustado. Pues nada, hoy eso, resulta que he trabajado de mañana, segundo madrugón. Aunque ayer estaba molido, no me acosté demasiado tarde, por lo que no tengo tampoco mucho sueño. Pero tengo aquí una Coca-Cola para tomarme ahora y despejarme un poco. No es cero, como suelo tomar, pero es que, en fin, he pedido un restaurante hoy en el trabajo para no empezar ahora muy tarde. Unos bocadillos y tal. Y la bebida que traían era o agua o Coca-Cola normal. Si crees Coca-Cola cero eran 2 euros más. Y dije, tu puta madre, va a pagar los 2 euros, dame la Coca-Cola normal. Entonces, pues, en fin, no sé, una cosa muy rara. Me pareció esa primera vez que veo algo así en un restaurante. Entonces, pues, me he pedido un par de menús y tal para comer hoy en la comida y en la cena. Y con un par de Coca-Colas y eso y tal. Y bueno, y por eso no he empezado demasiado tarde. Aunque podía haber empezado antes todavía, porque comí al salir de trabajo. Pero me entretuve un poco con los gatos, que me han pedido mucho mimo y me pusieron ahí y tal. Pasé a saludar, crack, chao, bestia Alex, tío. Pues muchas gracias, te lo agradezco mucho. Espero que no despiertes mucho tu gatita. Y eso, y que vaya todo fenomenal. Gracias por haber pasado. Hasta la próxima, bestia Alex. Pues nada, y eso, y lo acabamos. Ayer ya, anteayer, perdón, estuve muy zombie, no sé por qué, muy pijotado en The Witcher. Y estuve dando tumbos por ahí un poco por Skellige. Una pena porque el día anterior sí que nos habíamos enterado bien de todo, pero este día estuve bastante zombie. Aún así avanzamos un poco. Hemos avanzado en la historia principal y descubierto algún sitio nuevo. Y nada, ahora he explorado algún otro sitio y vamos a seguir con la historia principal. Me lleva a una pequeña isla al lado de la principal. A ver qué tal. A ver si mañana lo seguimos bien, un poco más despejados que el último día, porque está muy guay la parte de Skellige. Un poco deprimente el sitio, tan nublado, tan oscuro, lloviendo y eso y tal, pero mola mucho, está muy guay. Pues nada, como acabamos Subnautica, hasta que empecemos el segundo a saber cuándo, vamos a ir jugando otros jueguillos. Ya os dije que tenía muchas ganas de un juego de terror o de zombies o similar, no se me ocurría ninguno, y como me había escanjeado por puntos a saga de Rising y la tenía completa, pues dije, qué coño, voy a empezarla. A ver qué tal está. Estos primeros juegos seguramente en gráficos sean una auténtica patata, pero bueno, creo que el juego es divertido. Alguno por lo menos os interesa, porque por eso lo canjeasteis. y nada, espero que mole. Yo tengo ganas de matar zombies. Ya os digo, el juego creo que no es... Vamos, creo que tiene cierta libertad de movimiento, pero no es un juego de mundo abierto tal cual, porque el tiempo es bastante limitado. O sea, es un juego cortito, no es como los de mundo abierto de 1000 horas. Había oído que eran en 3 o 4 días de juego, ¿no? Eso, lo que en el juego son días, tienen que pasar 3 y acaba, creo, o algo así. Entonces, pues tienes que darte prisa en hacer eventos y cosas así porque se pueden perder. No sé, a ver, creo que se me va a dar fatal. Pero bueno, con cosa de terminar nos vale. Y bueno, y eso, y luego iríamos con el resto de la saga. Ya sabéis que el 3 no salió en la Play y lo tengo en PC.
O sea, que de casualidad. No sé si lo compré así en su día a adrede o qué coño, pero tengo el 1, el 2 y el 4 en la Play y el 3 en PC. En fin. Y eso y nada, muchas ganas de matar zombies, tío. Muchas ganas. Voy a ir abriendo la Coca-Cola y voy a pegar un traguito. Y nada, ya os digo, el resto, bien. Por cierto, sabía que quería comentaros algo. He visto esta mañana la última peli de Indiana Jones. La del Dial del Destino, creo que se llama, ¿no? De aquí. Bastante guay, me ha gustado, me ha gustado. No sé, como fue bastante fracaso en taquilla, pensé que igual era bastante cutrecilla la peli, pero no, no, me ha gustado bastante. Está muy guay. Para mí es superior a La Calavera de Cristal, que tiene cosas buenas, pero también cosas que te quedas. En fin, es una película irregularcilla. No es que sea tampoco indigna de la saga, como decía otra gente, pero para mí eso, era la más flojilla de la saga. Y esta, para mí, está por encima. Está muy guay. La verdad, es una peli muy digna de Indiana Jones, muy guay. No sé por qué fracasaría en taquilla, igual porque Indiana Jones ya se ha quedado anticuado para la gente, pero no sé, no sé, está muy bien en muchísimos sentidos. Me ha gustado un montón, la he disfrutado muchísimo. Está muy guay, totalmente recomendable para los que os gusten las pelis de aventuras, fans de Indiana Jones y en general, y con que os guste el cine, yo creo que ya está bastante bien, merece mucho la pena. Está en Disney Plus. Podéis ir a verla por Disney Plus, que ahí está. O Disney Plus, como queráis llamarlo. Y nada, aparte de eso, tampoco he hecho nada más por ahí, salvo pasar sueño, pedir comida, como ya os he dicho, y nada más. Entonces, pues eso, yo creo que, como hemos empezado un poco tarde, hostia, estoy mirando ahí, he entrado en Fortnite, y ahora justo diré que va a haber directo, para comprar las cosas que están regalando por vacaciones. No lo encuentro. ¿Dónde cojones estaba? En fin, compré ya, había comprado un día nada más, no sé cuántos días se van ya, pero yo solo canjeé un día el regalo que dan y ahora no lo encuentro. Entré para canjear porque me decían que había una skin por ahí, que si ibas canjeando todo, si tocaba skin, no sé si yo tengo que canjear hasta llegar a la skin o por canjear hoy me tocaría, pero no he encontrado dónde cojones se canjea. Entonces no lo he podido canjear y nada, ya lo haré ya, luego cuando cierre directo. Puedo mirar ahora, antes de abrir el directo. Porque desde aquí, como no, ni pongo el juego ni tal, voy a mirarlo. Y si no sé, os pregunto a alguno, a ver si alguno, si está Ferna por ahí o algún otro, que sepáis, me lo podéis decir. Pero voy a mirar, igual fue por mirar rápidamente y como arriba no aparecía ni aparecía en la tienda, igual por eso no lo encontré. Pero puede que esté, no sé, que aparezca algún simbolito por ahí o algo. Voy a mirarlo rápidamente. Lo compro. Bueno, lo canjeo, que es gratis. Y ya eso, nos vamos al juego. No sé, sé que quería comentaros más cosillas, pero entre que ayer no hice directo. Y el sueño que tengo y lo cansado que estoy, estoy muy despistado. A ver, ¿qué cojones es esto? Cajina festiva. No sé qué es eso. A ver, la taquilla. Yo creo que en la taquilla no está, ¿no? A ver. No, en la taquilla obviamente no. En la tienda, podría estar en la tienda. Festival de invierno. ¿Es eso el festival de invierno? No me deja ir al festival de invierno. ¿Qué cojones? Pasamos de Lego Fortnite a... El Fortnite Collapse, no me deja. A ver. ¿Será? Igual es esto. No, no tengo ni puta idea. No me, en la tienda tampoco lo encuentro. Pues en la tienda no lo vemos. Vamos a ver. Pase de batalla nada. Misiones. Ah, sí. A ver, poner las misiones. Regalos diarios. Joder. Era ahí donde estaba. Vale, vamos a canjear. Me pone que tengo dos. Ah, mira, sí. Pues me da varios. Me da el traje Cajina Festiva. Y para Lego también, ah, por eso me da dos. Y luego me da un emoticono GG congelado. Bueno, me ha dado un par de cositas, tres objetos conseguidos. Vale, y se actualiza en 23 horas. Vale, bueno, está bien, lo hemos canjeado. Algo es algo. Pues bueno, ya está. Vamos a salir de aquí, cerramos el juego. Sí, ya está. Y nada más, gente. Yo creo que vamos a ir abriendo el juego a ver qué tal va, ¿vale? No sé si estás por ahí, Silverio. Creo que tú te molaba el juego. Igual lo conoces, igual puedes aconsejarme un poquito. Y porque, ya os digo, necesitaré ayuda, como siempre. En prácticamente casi todos los juegos que hemos hecho en directo he necesitado algún tipo de ayuda. Entonces, bueno, y tal. Lo conozco. Bien, bien. A ver qué tal, porque ya te digo, sobre todo si es como ves tú, si os acordáis, pasó Furious por aquí a hablarme del juego. Y me comentó que llevaba un poco mal el tema ese del tiempo. De que tienes tiempo bastante limitado para hacer cosas y hay cosas que las pierdes. Entonces creo que lo voy a llevar mal. Menudo saludo de Bati. ¡Mierda, puta! ¿Qué tal estás, Bati? Supongo que es por lo de... El Wordle. Sí, salió regularcillo, ¿eh? Salió regularcillo. Pero en fin.
Yo la verdad es que no lo pensé también luego y tuve un mogollón de suerte. No fue solo por querer poner pa, sino porque contando las consonantes para ver qué palabra podía formar desde abajo, llegué a la G cuando solo me quedaban cuatro o por ahí, entonces supuse que era la única que podía montar. Y fue por mirarlo así, porque estaba muy apijotado también a primera hora de la mañana. Porque si me ponía a calcular palabras antes que pagar, tenía que haber puesto pasar, que la S no lo había usado, tío. En fin, vale, después de pasar ya me quedaba solo hueco y tenía que ser pagar a la fuerza. En vez de acertar ahí, hubiera acertado en la siguiente. Pero joder, qué coña tuve. O sea que, en fin, sí, y tú muy mala por eso. Yo creo que, además, tú me parece que ya sí que, si te hubieras dado cuenta que ahí no podía ir la R, al probar con pa, tú ya habías usado la S, a la fuerza tenía que ser pagar. O sea, la hubieras acertado. O sea, no hubieras perdido igual una, pero no dos. Entonces, pues, ese es el típico epic fail mío que me pasa. Que no me doy cuenta que la letra está en el sitio. Me pasa pocas veces, pero ya has visto que me ha pasado al menos dos o tres veces desde que estamos jugando así. Yo creo que dos o tres veces me ha pasado. O sea, que ya ves, tío. En fin, bueno, en fin, ahí me vuelvo a alejar. Vuelvo a poner tierra de por medio. Por cierto, tío, Bati, espero que estés fenomenal por todo lo demás. Y eso, y gracias por pasar por aquí. Nada, voy a darle el Racing hoy. Creo que lo puse en el título y eso y tal, por ahí. Empezamos. La verdad es que estoy, no sé, cuando estoy así cansado de levantarme a las 5. Me da miedo empezar un juego nuevo porque tengo la impresión de que no me voy a enterar de nada. Espero que no sea muy complicado. El juego es famoso, precisamente lo estuve comentando con los compañeros en los juegos de mesa. Me dijeron eso, hay película y todo, no sé si lo sabéis, de Rising, y que el juego era famosillo. Ninguno lo había jugado, pero todos lo conocían. Y luego me han vuelto a recomendar allí en los juegos de mesa el Seven Days to Die, el que me recomendaba Mastitroca. O sea que a ver si luego cuando tenga el siguiente descanso, que son 4 días, puedo charlar un poco con Mastitroca, a ver. Y a ver si me pongo a intentarlo otra vez, a ver si realmente se me da bien y puedo hacerlo. Ya veremos. Pero bueno, ahora vamos a abrir el juego. Creo que está todo en orden. La gata se ha bajado, pero está por ahí todavía. Claro, es que cuando llego a casa se revoluciona un montón y he tardado eso, 20 minutitos en abrir el directo desde que llegué. Entonces, está muy revolucionados todavía. En fin, les tenía sin agua a los pobres. En fin, estoy más despistado últimamente. Vale, pues vamos a cambiar a Play. Ahí está. Y ahí tenemos Dead Rising. La verdad es que la portada está bastante chula. Un tío rodeado de zombies que alguno está pasando olímpicamente de él, como podemos verlos de aquel lado. O sea, parece que no son zombies agresivos. No, es porque es montaje, ¿no? Vamos, pero. Y el tío les está atacando con una tele. De las de antes, vamos. De las de culo, de las de eso, en fin, ¿no? Vale, pues interesante. Vamos a ver de qué va el juego. Como podéis ver, también había jugado en su día 31 minutos, o sea que no tengo ni puta idea del juego. Y a ver qué tal será. Vamos allá. A ver qué tal. Supongo que se podrá empezar nueva partida y no tendré que continuar la que empecé hace un porrón de tiempo. Capcom. Vale, había oído que uno de. Puede que sea el 4. Tenía un DLC que podías jugar con los personajes de Street Fighter. En fin. ¡Zombies! ¡Qué ganas tenía de jugar a un juego de zombies! Vale, a ver qué pasa. Iniciar partida, clasificación, opciones, configuración. Configuración y controles. Vamos a mirarlo primero un poco. Cámara. Apuntar cámara, desplazar objetos a la izquierda. Vale, los objetos se cambian con las R1 y L1. Apuntar R2. Vale. Quitar objeto, soltar objeto. ¿Cómo? Botón hacia arriba, quitar objeto. Botón hacia abajo, soltar objeto. Botón hacia la izquierda, consultar reloj. Y botón hacia la derecha, responder llamada. Eso no voy a acordarme de nada. Joystick izquierdo, movimiento cámara, modo apuntar. L3, preparar ataque especial. Pausa, vale. R2, vale. R1, desplazar, vale. Llamar a los supervivientes. ¿Qué? ¿Llamar qué? ¿Por teléfono? ¿A gritos? El círculo, interacción, acercar cámara. X, saltar, alejar cámara. Y atacar, usar cuadrado. O sea, solamente se ataca con el cuadrado. Interesante. Vale, VR3 es establecer cámara. Un momento, aquí entonces que vas corriendo por defecto. No veo botón de correr, ¿no? Bueno, ya veremos. No me he enterado de nada. Siempre lo miro antes para empezar, pero opciones, no sé cómo estará esto. Vale, ya me diréis si está la música muy alta y todo eso. Vemos que podemos bajarlo aquí. No tengo que andar trastocando nada en Streamlabs. Entonces, subtítulos sí, estupendo, porque ya sabéis que soy un bocazas y hablo mucho. Así no hay problema. Tutorial también, vibración también. Vale. Pues me parece bien. Hay algo más abajo, a ver qué es. Sensibilidad de la cámara, vale. Volvamos. Y vamos a iniciar partida. A ver qué tal se da. ¿Qué es esto de clasificación? En fin, Sevilla, ¿qué tal estás? Me alegro mucho de verte. Espero que estés genial y gracias por estar ahí. Y nada, aquí vamos a probar el Dead Rising, a ver de qué va este juego. Yo jugué 31 minutos en su día, como marca aquí la Play, pero no tengo ni idea de nada. O sea que vamos a ver, iniciar partida.
Continuar, día 1, 14.04. No, no puedo cambiar espacio, cargar. ¿Cómo va eso? Continuar, nueva partida, modo de 72 horas. ¿Alguien sabe qué es esto? Es el modo de 72... A ver. Mira, en 2017, lo jugué hace 6 años largos. En fin, sabía que hace tiempo. Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos muertos de sueño, muy cansado y muy despistado. Pues nada, eso es para cargar. Esto para continuar. Y esta nueva partida, que supongo que este es el modo normal, ¿no? ¿Quieres conservar el estado actual de Frank? No. Espero que sea el modo normal. A mí me habían dicho que el juego eran 3 o 4 días. O sea que si son 3 días, son 72 horas, ¿no? Sí. Entonces supongo que será el modo normal. No lo sé. Igual he metido la pata y por... igual el juego solo te permite tener una partida activa y si quieres otras en otro modo. Ya lo veremos en el próximo día cuando cargue otra vez. Vale. Vale, supongo que este somos nosotros, ¿no? Con el tema de lo de apuntar cámara y todo eso. No me acuerdo del prólogo. Me podéis decir, ¿es que te acuerdas? Puta idea. Un tío con prilla y gafas de sol. Hey, buddy. You mentioned something about research for a story. That's right. Got a tip that something big's happening. Un poco gordo, ¿no? Sí, a little town like that. They sure didn't mention anything about it on TV. Yeah, well, I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. ¿Por qué se ríe con eso? En fin, vemos que son tipos bastante raros estos. Parece Michael de GTA. GTA 5. Willamette, Colorado. Population 53,594. Y decía que era un pueblillo. Jack shit. 53,000 no es precisamente un pueblillo. Para Estados Unidos puede que sí. Kill time at the shopping mall. En el centro comercial, qué curioso. Vale, decía yo, joder, el pueblo que veraneo que tiene 500 personas. Eso sí es un pueblillo. Bueno, que veraneaba. Sí, ¿no? El ejército ahí con vallas. Vale, no intenten derribarnos, eso está bien. Algo tendrían que hacer, ¿eh? El ejército, porque se les cuela aquí gente con un helicóptero, se saca un infectado y se lía. Bien, bien. Y supongo que le diremos, vuelve dentro de 72 horas, ¿verdad? Y por eso tenemos 72 horas. Vaya. En fin. O sea que realmente no se sabe que aquí hay una invasión zombie. Esto podemos... Ah, sí, podemos ver la cámara, qué guay. Hay gente por ahí moviéndose raro. ¿Puedo hacer zoom? Mover la cámara, R. Sacar foto, acercar vista, vale. Ah, te dan puntos, vale. Hay muchos aquí. Sin género, no entiendo muy bien a qué se refiere lo de sin género. ¿Cómo se alejaba? Ah, he sacado una foto sin querer. Perdón. Vale, creo que tienes que sacar a zombies en la foto, ¿no? ¿Cómo se alejaba? ¿Qué tumulto? Yo no veo mucho tumulto por ahí. ¿Se refiere a esa gente que está en el autobús? ¿Cómo se alejaba la cámara? A ver. No puedo poner otra vez el control. Ah, sí, vale. Eso es alejarla y eso es acercarla. Vale. Ah, mira, aquí. Bien, sin género. Me ha dado un bien. Vale, no sé exactamente. ¡Ah! He sacado otra. Me equivoco un montón de botones, como podéis ver. Vale. Oh, mira cómo está. Yo qué sé, yo voy sacando fotos. No está mal. No está mal, ¿eh? Como siempre, no tengo ni puta idea. Yo creo que me he dejado seguro de lo mejor que se podía hacer. Joder, pulso el gatillo en vez de... Bien, bien. Pulso el gatillo en vez del botón de la foto. Anda, mira, hay más por atrás. Je.
he sacado un genial, boludo. Luego supongo que te explicarán algo un poco de qué va esto, porque tienes que sacar puntos con las fotos y todo eso. ¿Y es para tu profesión o...? A Garfield's Real Estate. Garfield, mi gato favorito. Vale, no veo a nadie en las azoteas. Aquello es una gasolinera, ¿no? Tornado. En las pelis de zombies las gasolineras tienden a explotar. Bueno, sale un par de zombies por aquí. Uy, vaya mierda de foto, ¿no? ¡No ves, os lo dije! Bien, brutalidad. Vale, podemos alejar un poco. Sería mejor. Vale, saquemos. Bien, bien, ¿eh? X, no había leído lo de la X antes, Rector, ¿qué pasaba? Sin género, vale. ¿A qué se refería con lo de sin género, tío? Hay fotos a la brutalidad, sin más. Te lo dan, no hace falta que salgan zombies. A lo mejor tienen que salir zombies, pero aquí da igual. Vale. Por el aire no se ve nada más, por cierto, ¿no? No. En las pelis de zombies siempre, si os fijáis, siempre sale. ¿Se puede pausar? Sí. No, a que me lo he saltado. He pulsado... Sí, ¿qué cojones ha pasado? He pulsado el botón que el menú ponía que era pausa, chicos. Me han estafado. Pues vale, nos hemos saltado la parte esa y la cinemática y no sé qué cojones ha pasado. En fin. Jajaja, tío, me han tongado. Era el botón que ahí pone que es pausa. En fin. Y se ha saltado. Iba a pasar para comentaros una cosa. Iba a decir que en los juegos, en las pelis de zombies, si os fijáis, siempre hay sitios ardiendo en todas partes de las ciudades. Enfocan las ciudades y mueven de fuegos por todas partes y tal. Eso es porque explotan las cosas. Supongo que hay coches que se chocan y cosas así, ¿no? Porque si no, no creo que la gente vaya prendiendo el fuego a las cosas y a saco sin sentido. Es un poco... En fin, pero es curioso que siempre que haya así ese tipo de apocalipsis zombie, luego en las ciudades devastadas hay fuegos por todas partes. En fin, pues vale, no sé qué cojones ha pasado, porque yo, ya sabéis, me gusta poner los juegos enteros para que se vea todo en el gameplay. Y ya no está. En fin, no vamos a cargar la partida. Está recién empezada, pero tener que volver a empezar es un poco gilipollez. Y no sé, me jode, porque, joder, eso tenían que avisarlo. Que en los controles yo juraría que no vi ningún botón de saltar cinemática. Y ya os digo, era el botón, si os acordáis, si lo veis luego y tal, este botoncito de aquí alargado era el que ponía que es pausa. Si luego viendo el bit directo grabado se verá que me estoy equivocando, quedará en ridículo, pero yo creo que se demostrará que tengo razón. Entonces este botoncito era el de pausa, lo he pulsado y salvo, lo único es que, ¿no? Iba a decir, no, más o menos equivalente, que se refiriera al mando de la Play 4, que el de la 5 es un poco diferente, pero en fin, no sé, un poco F, la verdad, sí, tío, se me ha quedado cara de gilipollas, me ha jodido un montón. En fin, y sobre todo eso, para los que conozcamos el juego, si bastantes de vosotros no lo conocéis y yo tampoco, pues qué cojones, ahora no me entero de nada. Menos mal que pausan esto y te ponen aquí esta pequeña explicación, pero bueno, parece que es eso, nos ha traído el helipuerto. Y pone, Fran debe estar en el helipuerto a las 12 del día 22 o será abandonado en el centro comercial. Presta atención a la hora mientras juegas. Vale, supongo que puedes perder el juego si no llegas al helipuerto a las 12 del día 22. Pero nos hemos perdido toda la conversación del tío. Supongo que será por algún motivo concreto que te he dicho que tiene, va a estar a esa hora o se larga. No sé si será por alguna cosa de la poli, del ejército o de los zombies. Pero en fin, no sé si... La verdad es que me dan ganas luego de buscar en YouTube y poner al terminar el directo hoy está, el comienzo del juego, la cinemática para que la veamos. Porque eso, no sé, o volver a empezarlo. Es que me he jodido un montón, tíos. ¿Realmente qué hemos jugado? 2 minutos, 5. ¿Puedo volver a empezarlo? ¿Os molesta mucho que lo vuelva a empezar? Es que me he jodido mucho, la verdad. mira el reloj. Mira el reloj. Vale, te lo ponen en grande. Vale, día 19 a las 12. O sea, hay 3 horas justas. Y ahí está Carlito. Vale, vamos a poner el botón que se supone que es de pausa. ¿No veis? ¡Es pausa! Me han engañado. Me siento completamente estafado por el juego. Y nada, voy a volver a la pantalla del título y volver a empezarlo. Que se vayan a la mierda. ¡Sí! ¡Qué desastre! Ya os dije que los días que estoy dormido es un desastre todo. Supongo que no he guardado nada. Por lo que, sí, está el día anterior y ya está. Modo de 72 horas. Vamos allá otra vez. No, no conservamos. Creo que he seleccionado. No, era el que estaba marcado, ¿verdad? Vale. No voy a pulsar el botón en ningún momento, o sea que nos vamos a tener que comer otra vez la conversación inicial. Volveremos a probar a sacar alguna foto. ¡Qué puta mierda! En fin, tendré cuidado en las cinemáticas en no intentar pausarlas. Podría ser los típicos juegos también que te pone el botón que si lo dejas pulsado te avisa ahí que te saltas a cinemática, tal, pero no. Igual es por ser un juego más antiguo.
no lo tiene. Pero bueno. Pues nada, me imagino cualquiera que haya salido, que haya entrado en el directo a ver esto, haya tenido que seguir un rato y vuelva a entrar y se encuentre lo mismo otra vez, se quedará. ¿Qué coño? ¿Ya le mataron? ¿Qué coño ha pasado? En fin. Hey, buddy. You mentioned something about research for a story. That's right. Si no os enteráis y salgo de antes de las conversaciones, este es vuestro momento. Y no os han explicado realmente nada de lo de las fotos. Yeah, well, I'm freelance, pal. I don't make my living waiting for the TV to tell me what to cover. Vale. Pues muy bien. Lo que os digo, no, eso no parecía un gran chiste para que el tío se riera, pero en fin, si le hace gracia. Vale. Here she is. Willamette, Colorado. Willamette. Population 53,594. Distinguishing characteristics. O sea, potencialmente ya hay 53.500 zombies. Está bien. About the only thing to do in this town is kill time at the shopping mall. Matar el tiempo en el centro comercial, ha dicho. Vale, ahí está el ejército. El tío maneja la cámara mejor que yo. What was that? The army? Si quieres empiezas. Al final es que tío, qué desastre, Vector, qué desastre. Looks like taking a helicopter was the way to go. No sé, pues se me hace raro que, bueno, también claro, si han cerrado la ciudad hace poco no tendrán ahí armamento pesado para intentar derribarla. Pero lo normal es que el tío, después de dejarnos en el pueblo, no pudiera salir. Porque ya os digo, imaginaros que llega al pueblo, carga muy infectado y se va. El ejército la está dejando salir como infectado. Entonces, pues, en fin. Vale. Vamos allá, vamos a sacar fotitos otra vez. Vale. ¿No va más rápido ahora que antes? Es un poco raro. Antes me puso ahí los controles en un momento y ahora no está haciendo nada. Ahora me lo pone. Mover la cámara R, sacar foto, acercar vista y alejar vista. Vale. Joder, me equivoco siempre de botón. Le pulso R2 en vez del cuadrado. Me va a costar dos hostias en este juego. No me he acostumbrado al gatillo de los juegos nuevos. ¡Hay un tío vivo ahí arriba! ¡No lo había visto la otra vez! No me había fijado. ¡Qué ciego estoy! Vale, un superviviente intentando aguantar vivo. ¿Le matarán? Creo que lo van a matar. ¿Ha saltado el helicóptero? Parece que sí, ¿no? ¡Genial! Ay, quería sacar la foto saludando aquí. Bien, bien. Vale, tío, creo que vas a morir horriblemente. Ay, ay, le han pillado. Vamos a sacar una foto de cómo muere horriblemente. No me había fijado la otra vez. Bueno, estuvo bien repetir el prólogo para eso también, ¿no? Sacamos unas cuantas fotos de la masacre. Ah, ahora no. En fin. Nene, te dejo quito que el vicio. Noel, tío, muchas gracias por pasarte. Iba a pulsar el botón de pausa otra vez y que agarra. Espero que esté fenomenal, tío. Muchas gracias por pasarte. Y eso, sí, aquí estamos. Claro, no veo nada. Eso, que vaya todo fenomenal, tío. Está muy lejos eso, no sé si lo hacemos bien. Estoy aquí un poco estresado ahora porque he fallado al cargar el juego. He hecho una chapucilla y he tenido que reiniciarlo. Entonces ahora no quiero saltarme esta parte y estoy por eso un poco acelerado. Vale. Mirad, parece la típica película de zombies, lo que pasa es que con pocos, que van ahí moviéndose despacito por ahí. Aquí los zombies se moverán todos despacio, ¿no? No creo que haya zombies corredores. Vale, ¿habrá alguien vivo aquí dentro? ¿O estarán ahí porque...? Aquí parece que no rompen nada. Vale. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Golpeando con el coche o aquella caja? Ni puta idea. Vale. Bueno, ya estamos llegando al punto donde la jodimos antes. Vamos a sacar una foto primero a la gasolinera para que haya contraste luego con la explosión. No está mal. Es una puta mierda, explotó. A ver, ¿por qué explotó? ¿Qué pasaría? No he logrado verlo. No sé por qué ha explotado. Había varios zombies por ahí, pero no he logrado ver por qué explotó. Vale. ¿Aquí cómo será el tema de matar zombies prendiéndoles fuego?
Porque claro, si los zombies no mueren cuando se les quema, ya sabéis que eso que dicen, que es más peligroso una horda de zombies en llamas que una horda de zombies. Entonces. Genial. Me encanta. Vale. Una columna de humo ahí. Me recordaba ser las películas, eso. Por eso quería comentaros aquello antes. Vale, vale. Quedas. ¿Qué edificio? ¿Este? ¿Se refiere a este edificio o...? Una horda de zombies ahí en medio en el tejado de un edificio. Bien, brutalidad. Ah, y una superviviente ahí también, ¿no? Es una superviviente, ¿no? Sí. Mira lo que nos perdimos antes por saltarlo. Creo que va a saltar la pobre mujer. O se la van a comer. Señora, tiene sitio de paso, digo, de sobra. Vamos a ver qué pasa. Tiene toda la pinta que va a saltar. Señora, cuidado, cuidado. Una foto justo cuando mata un zombie, está bien. Y ahora se caerá. Vamos a sacar una foto de la que se cae. Que se ha tirado la pistola. Pues que nos está haciendo gestos, ¿no? Genial, drama. Uy, se cae un zombie. ¡Wow! Justo me estaba quedando sin batería, pero hemos sacado una foto de la que cae. Muerte horrible. Los zombies también mueren de la caída. Y nos estamos quedando sin batería. Bien. ¿Será porque ha sacado muchas fotos o será porque tenía que pasar justo ahora aquí esto? Bueno, no sé, ya lo sabremos. Vale. Ahora, vale, hay más cinemática, va a decir. Nos saltamos más parte todavía. Bien, bueno, está interesante. Eso, Noel, no sé si estás por ahí todavía, supongo que no porque ibas al vicio. Gracias por haber pasado, tío, gracias por estar ahí, te lo agradezco un montón. Y gracias por dejar el ojito. Bueno, hostia, menuda horda ahí en la puerta, ¿no? Y un helipuerto encima. Por cierto, parece un supermercado grande, grande. Y decían que era un pueblo pequeño que no tenía nada. Vale, ¿qué tienes ahí, tío? Sí, vale, no. Así, forma de presentarnos el nombre del protagonista. Ya os lo dije. Tiene, el ejército no lo puede dejar que un helicóptero se pose ahí. A la mierda la mochila, la maleta. Supongo que tendremos que ir a recuperarla o no. Se puede salir del centro comercial. Creo que he hecho bien en volver a empezar el juego. Vamos a ver esto. Ahora se mata, ya. Podría haberse roto una pierna, hecho un esguince, hubiera sido gracioso. Vale. Y... ¿no volverá dentro de 3 días? You're the reporter, aren't you? Eso soy yo. Frank West, creo que ha dicho. You came alone. No, venía otro tío en un helicóptero, pero yeah, he tenido que ir. I'm freelance. You know, go on the battlefield alone, no crew. So, what's going on around here anyway? You came by helicopter, didn't you? Lo has visto, tío. What did you see from the sky? Bueno. Well, if it were just a riot, I doubt the military would quarantine the entire area. Por aquí, los gilipollas. The moratorium on information getting out is a little extreme, in my opinion. There's something else I can't put my finger on. Bueno, en fin. Doesn't sound like civil disobedience. No debe haber visto muchas películas. It's too quiet. Almost as if everyone's already dead. Pistaca que le da para que vaya cogiendo un poco de clara historia. So why don't you just tell me already? Tío, has visto que se comían unos a otros. I think you'd better see for yourself.
¿Cómo se llamaba este fulano? This, my friend, is hell. Esto es un poco tipo Dying Light. Te metes ahí, además en Dying Light te tirabas en un paracaídas, ¿no? Ibas también, eso, no sé si en Dying Light ya se sabía lo que estaba pasando, creo que sí. Pero eso, te tiras ahí, en fin. Vale. 19 de septiembre, 12. Y aquí es donde empezamos antes, directamente por saltarnos todo eso. Hostia, ha sido un montonazo, un trozo enorme. Menos mal que he vuelto a cargar. En fin, si no, joder, perdonad gente, intentaremos que no vuelva a pasar. Pero yo creo que ha molado. Pelea de gatos, por nada. ¡Chicos! He visto a un gato pasar corriendo por ahí detrás del sofá, que esa gatita que viene acá, la estaban pegando a la pobre. ¿Estás bien, chica? Como pilla el que ha sido. En fin, gatos. Pobrecita. ¿Estás bien, chica? Igual se me subieron encima. Están muy, muy, ya os digo, revolucionados. Llegar yo del trabajo. Entonces están bastante, bastante tontacos. En fin, vale, Frank debe estar en el helipuerto a las 12 del día 22 o será abandonado en el centro comercial. De eso no os dijo nada el tío, pero el juego lo supone. Presta atención a la hora mientras juegas. Vale, vuelve al juego. Miremos el reloj. Ahí. Perfecto. ¿Se puede guardar partida desde aquí? No, ¿cómo se guarda partida en este juego? Block. Galería de fotos, estado, mapa, que no se puede pulsar ahora, parece que está apagado. No sé si habrá autoguardado, espero que nos vaya avisando. Vale, parece que Frank va corriendo siempre. Este era el botón de centrar la cámara. Este es de saltar, y ahora, si pulso de atacar, sale eso, pero nada más. Vale, y estos otros, es apuntar la cámara. Ah, cambiar entre los objetos, este es, vale, perfecto. Vale. Luego tenemos este y los otros de momento no hacen nada. Cero liquidados, no me había fijado, lo pone ahí abajo cero liquidados. Es que se ve mejor ahí, en mi tele lo veo tan brillante que no distingo bien la letra. Vale, no sé si habrá algo por aquí que se pueda coger. Vamos a hablar con el tonto de carrito, a ver qué hay, qué nos dice. Hablar. Vamos a ver, bueno. Parece que eres el único periodista que ha conseguido llegar aquí. Quiero algunas fotos majas, jejeje. Vale, vamos a sacar una foto. A ver. Vale. Vale, sin género se refiere a lo de que ponía antes de drama, no sé qué, todas esas cosas. Vale. Puedo echar un vistazo rápido por aquí por si hay algo que pueda coger, pero como es que no sé ni de qué va el juego. Si puedes coger cosas de tal o solamente objetos para dar hostias o cómo va. Pero bueno, parece que por aquí nada más, vamos a entrar por la puerta. Espero que no sea muy complicado luego llegar aquí para que no nos maten. Sala de seguridad. ¿Qué? En fin. Vale. Bien, ¿y ahora qué? Por aquí no hay nada con lo que interactuar. Vale, guardar. Puedes guardar tus progresos en ubicaciones marcadas con S, como el sofá en la sala de seguridad o los lavabos públicos en el centro comercial. Sofá de sala de seguridad, lavabo público. Bien. Gracias que me indican cómo es un lavabo público, porque nunca había visto uno. En fin, volver al juego, ¿vale? Menos mal que nos indican cómo guardar, porque justo me lo estaba preguntando, como lo habéis visto. Vale, este es el sofá, ¿no? Vamos a guardar. ¿Pasará tiempo? ¡Anya! ¡Muchas gracias por la sub! ¿Qué tal? Pasaba a decirte hola. Y que espero que te esté yendo todo genial. Muchas gracias, Anya. Ah, la cara sonriente. Sonó algo más, no sabía lo que era. Era que estaba leyendo el emote también la voz. Muchas gracias, Anya. Te lo agradezco un montón. Muchas gracias por la sub. Te lo agradezco un montonazo. 17 meses ya, te lo agradezco de corazón. Espero que a ti también te vaya fenomenal. Y bueno, sí, yo voy tirando, ya sabes. Ahora un poco agotado con el trabajo. He estado bastante estresado con el coche y temas y tal. Pero ahora, por lo visto, de momento, acabo de terminar lo del coche. Ya por fin, para una temporada ha quedado bien. Entonces, pues eso me lo quito de encima. Y esta semana, cuando termine, también habré terminado el turno horrible de trabajo, que llevo unos cuantos meses con él. Entonces, a partir de aquí, estaré un poco menos estresado y un poco mejor, se supone. Bueno, además, bien, espero que tú estés fenomenal. Muchísimas gracias por la sub, te lo agradezco un montón. De hecho, antes, no tengo puesto ahí. Sí, voy a regalarte el cofrecito de Steam Plus, ¿vale? Que luego, si no, me olvido. De hecho, me he olvidado muchas veces. A ver... Uy, me sale la pantalla diferente. ¿Qué cojones? Ah, espera, ¿cómo se va aquí ahora a regalar? Acceder. Tengo que acceder, vaya.
Se ve que hacía tiempo que no entraba. Ay, ahora. Vale. Ah, vale, sí, hay una campaña de Navidad o algo. Ni lo sabía. Vale, pues vamos a regalarte un cofrecito por aquí. No te preocupes. Vale, Ania, vale. Pero bueno, sí. Eso porque sabes que si no luego se me olvida y soy muy desastre. Muy desastre. Por cierto, eso, espero que estés bien tú con todo lo demás, con todos los temas de trabajo y eso, y los directos que hicieron genial y todo eso. Número de cofres, 1, 3 cartas, ahí, enviar cofre, ahí está. Pues saludar antes de poder. Vale, te lo agradezco mucho, de verdad. Vale, pues ya está, vale. Ahí está, creo que ha funcionado. pues te lo agradezco mucho, de verdad. Bueno, ahí voy sobreviviendo la vida. Uf, vaya, pues eso ya es bastante, la verdad. Eso ya es bastante, pero bueno, espero que las cosas vayan mejorando, vayan bien. Eso, y que puedas tirar para adelante muy bien. Y eso, y que eso, que las cositas mejoren. Muchas gracias, de verdad, te lo digo de corazón, por haber pasado y por la sub. Pues yo nada, he empezado un juego nuevo. Estoy aquí a ver qué tal. Que lo empecé a jugar hace 6 años y no jugué nada. Entonces, puedo sobreescribir las partidas, pero voy a grabar nuevos a tus guardados. Voy a dejar esas ahí, por si alguna vez me da por ver cómo era. Vale. Ahí me está repitiendo el mensajito de que puedo guardar. ¿Y ahora qué? Es que no sabemos lo que hay que hacer. Espero que no se vaya indicando según vamos avanzando. ¿Las puertas? Se pueden abrir todas las puertas. ¿Vale? ¿Y qué hago? ¡Eh! ¡Cambiarse! ¿Cómo que cambiarse? ¿Puedes cambiarte de ropa? Devolver. Vale, hace gestos y tal, pero no hace nada. Se ve que no tenemos lo suficiente. Cambiarse, es que es lo mismo. Vale, no sé exactamente a qué se refiere esto de cambiarse, pero no podemos hacer nada. Vale, pues vamos a empezar a entrar por estas puertas, ¿no? A ver, ¿está abierta? Sí, eso parece. Lo estoy explorando como si fuera un clásico juego de mundo abierto. Y igual este juego, ya os digo, no tiene nada de esas mecánicas. Por lo tanto, igual estoy haciendo los gilipollas abriendo puertas. Pero bueno, vamos a ver qué hay por aquí. Parece que no hay nada. Sí, no veo nada con lo que interactuar en ningún lado, de momento. Vale, más taquillas que podrás cambiarse. Y ahí ya no lo pulso. Ya verás, en esas taquillas resulta que sí había algo y por no pulsarlo. Vale, y ahora abrimos esta también o voy a la otra. Abramos esta también. Vale, de momento creo que ahí me marcó algo. Ah, vale, esto del sofá, creo. Que se ve a través de la puerta. No vemos nada con lo que interactuar por esta zona. En fin. Pues esperemos que sea esta puerta, que pone además Janitor Zoom. Vale. A ver. Y aquí está esa puerta, vale, a ver. ¿Qué es esto? Interactuar. Vamos a ver qué es. No sé si había que hacerlo o no. Vale, estamos viendo cómo. Tía, tan difícil era cerrar la puerta. Qué muerte más cabrona, ¿eh? Morir justo cuando estás a punto de poder cerrarte la puerta y sobrevivir. What in the world? Tío, pero si ya lo habías visto cuando ibas en el helicóptero. Lo vimos claramente. Bueno. Perfecto. Pues acabamos de ver cómo se estampa en una tía. Aquí hay otra puerta. Quedará como una sala como de caldera o algo así, ¿no? ¿Por dónde me meteré? Es que aquí no sé qué pone. No lo leo. Abrid esta primero. A ver. Me cago en los gatos, hombre. ¡Shh! Chicos, no os pegáis, ¿eh? A ver si me van a dar la tarde, hombre. Vale, por aquí sigue el camino. Staff only. Vale, por ahí solo puede entrar el staff. Obviamente nos vamos a pasar por el forro. Por aquí no hay nada más. Parece el típico grupo electromagnético o algo así. O el grupo electrógeno, vamos. Por esta puerta. Perfecto. Electrógeno. Vale, vamos a salir. No encontramos nada por aquí. Están bien hechas esas salas, son las típicas de funcionamiento de eso, de los suyos ahí en los centros comerciales y en los sitios esos. Yo trabajé en uno, iba por los pasillos internos y las cosas también y veía todos estos rollos. Vale. Va, casi se me cae el mando, perdón. Exit, pues vamos a salir. Entrance Plaza. ¿Cómo que Entrance Plaza? ¿A dónde coño salimos aquí? Ya me estoy acojonando. Vale, aquí está el centro comercial. Bien, por lo menos no hay zombies aquí.
Está completamente vacío. No está completamente vacío. Ese tío no parecía muy zombie, la verdad. Hey, bring that over here. Se oyen por ahí gruñidos de zombies a lo lejos. Esa es la típica peli de zombies en el supermercado. Como. No me sale el nombre ahora. Es el día. No, no. Can't live without my precious little sweetie doggy. Oh, where is my Madonna? Where is she? Oh. Un poco histérica la señora. ¿Se parecía a la señora Dufay? O es cosa mía. En fin, uy, ¿cómo se llama esa peli? La de... joder. El amanecer de los muertos, esa. Vale. Hey, this is no time to ogle pretty girls, son. Silverio, Anya. Lo mejor para sobrevivir en la vida. What? ¿Cómo? Zombies. Did you just say zombies? Es un buen bat. Exacto, exacto. Those ain't zombies. What would you call them? Sí que parecen zombies. Si no son zombies, tenemos un problema más grave todavía. Pues sí, el problema es que seguramente Anya ya se haya ido, que pasaba a saludar, pero sí, es un buen consejo. They're all that's out there. Hey, look on the bright side. Zombies are stupid and slow. Vale, dices como tú. We should be safe in here. Bueno. All right then. Feel like making yourself useful? Take a look around the mall. Bring anything we can use for the barricade back here. Andale. Come on, pronto. Andale. En fin. Pues bien, bien. Hasta también la explicación que nos ha dado el señor. Pero eso típico de... Vale, L2, vista de cámara, sacar foto. Vale. Fantastic. Magnífica foto. Perfect. Perfecto. Y ahora que... ¡Uy! Pa' su camita. Me gusta el Nick. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Espero que estés genial. El Nick está muy simpático. ¿Qué tal va todo? Espero que eso, que estés muy bien. Yo ya te digo, aquí estamos empezando. Juego nuevo hoy. Vamos a hacer seguramente la saga entera, salvo que el juego resulte ser una castaña. Haremos la saga entera de Dead Rising, los cuatro juegos. Y nada, a ver qué tal. Porque soy extremadamente torpe, como ya sabe aquí todo el mundo. Pero me encantan los juegos de terror, los juegos de zombies y las cosas así similares. Y vamos a ello. No sé si llegaste buscando el juego, si te apareció el canal por ahí o lo que sea. Pero eso, vamos a jugar porque nunca lo he jugado este juego. Entonces pues, necesitaré ayuda seguramente. No spoilers, pero sí consejos y cosas así. Y nada, estoy intentando aprender a jugar ahora todavía, que acaba de empezar el juego. Si lo conoces, el juego está al principio. Entonces, ¿se puede sacar foto a los supervivientes también? A ver. No saca casi foto, pero... curiosando, pues este juego no lo supe empezar. ¡Oh! Es que es un poco extraño. Yo, de hecho, he tenido que empezarlo ahora dos veces. Porque pulsé el botón de pausa en medio del principio y se salta todo lo del principio. Y empiezas directamente aquí. Y hostia. Entonces, claro, nos habíamos perdido y lo tuve que volver a cargar. En fin. Entonces, a ver qué tal será. He jugado muchos otros juegos de zombies. Dead Island, Dying Light, los Resident Evil, un montón y tal. Pero este nunca. Entonces, pues, a ver qué tal está. Y por lo demás, nada, espero no quedarme apijotado ningún rato, pues suelo hablar mucho en los directos, por eso siempre pongo subtítulos a los juegos, para que la gente pueda seguirlos, igual aunque yo interrumpa, pero hoy no sé qué tal porque tengo un montón de sueño. Me he levantado a las 5 de la mañana y estoy muy cansado, entonces pues de hecho me estoy bebiendo una Coca-Cola para despejarme. Y nada, eso, voy tornando juegos. Estoy haciendo el Witcher 3 a la vez que esto. Antes estaba haciendo el Witcher 3 y el Subnautica. Terminé Subnautica y he empezado este en su lugar. O sea, mañana me tocaría Witcher 3, pasado este juego y así. Pues a ver, no sé muy bien qué hay que hacer. Me dijo que coja algo que sirva como barricada. Pero no sé, ¿se puede hablar con la gente? Vamos a hablar con la gente. Brian, Toff, parece que no. ¿La señora del perrito? Señora, ¿que has perdido la perra? No. En fin. ¿Y estos tipos qué están haciendo? Berlene, Dana, Alan, Katy, Mark. Hola, Mark. ¿Me das tu bate? Que tiene una pinta cojonuda. Parece que no. Vamos a coger algo de aquí para usarlo de barricada.
Parece que no se puede hablar con ninguno. Pero bueno, vamos a coger algo. Ay, mira, entró cinemática sola, sin que tenga que hacer nada. Hay alguien al otro lado de la valla, un tipo con un bastón. You. Stop right there. Do you have any idea what you've done? Sacarte una foto. Why did you summon me to this place? ¿Qué? What are you planning? Would you calm down? I don't even know what you're talking about. En fin. Este viejo está como una cabra. Por cierto, digo muchas palabrotas, pero ya de alemán. ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Y qué cojones acaba de pasar ahora? Ah. ¡Matadla! ¡Rápido, matadla! Y se los quita de encima, no sé. ¿Es un perro zombie o es un perro normal? Echad afuera y cerrad la puerta rápido. Ay, no ha dado tiempo a nada. Bueno, que la señora se la coman, está bien empleado, pero ha puesto en peligro a todo el mundo y de hecho está muriendo gente por su culpa. En fin. Lógicamente, yo intentaría salvar también al perro, pero no de esa manera. ¿Y ahora qué? Había escaleras detrás, pero ya no puedo pasar. ¿Cómo llego a esas escaleras, tío? Pero no te doy nada, sí, sí, te lo daré, te lo daré. A ver, hoy de la que cierre directo te lo doy. Para no pararme ahora a hacer una mitad, ¿sabes? Pero sí, sí, no te preocupes. Vale, pues gente, creo que tengo que ir corriendo a ponerme a salvo. Pero no sé cómo hacerlo. ¿Puedo coger algún objeto? ¿Toth? ¿Puso? ¿Toth ha muerto? ¿Puso? Algunos objetos poseen acciones diferentes. Algunas armas tienen ataques especiales que ya habéis mantenido pulsado el cuadrado dentro de un momento. Ataque R2. Vale. Se pueden elegir múltiples objetos de cazar a la vez. El número máximo de objetos puede aumentarse subiendo de nivel. Vale, L1 cambiar, descartar, desequipar. Vale. Toth Mendel ha muerto. Bueno, no se joda. Ah, tengo que salvarlos. Hostia, ¿cómo funciona esto? Tengo que salvarlos, parece. Y yo sin darme cuenta. Mierda. Pues no, no voy a salvar a nadie, ¿eh? Está claro. Coge el barril, tío. Uy, no sé, así. Es mi primer vez jugando. Vale, no he conseguido salvar a nadie. Han muerto todos. Bueno, eso será muy importante para la trama. ¿Habré jodido medio juego? Mierda. ¡Mierda! Esa estaba muy cerca. Vale, me dan ganas de ir a por otro objeto. Que sea, la gatita me está tocando las narices encima de mí. Me está molestando un poco. ¿Puedo coger más objetos? A ver. Vale. Ah, pues parece que solo puedo coger uno, ¿no? Sí, a ver, ¿con esto? ¡Eh! Pues voy a coger el bate. Bueno, me sirve este bate. A ver. Gatita, deja de frotarte, hombre. ¡Ay, eso es! Joder, parezco Sauron. Bien, bien, ya está, ya está. ¿Ese tío que se estaba levantando es uno que ha derivado ahora o es uno de los supervivientes? Vale, se levanta, ¿eh? ¿Qué es eso que hay en el suelo? Operativo. Vale. Ah, sí, llevo dos armas. Pensé que llevaba menos. Vale. A ver qué consigo. La gatita no termina de echarse. Uno para de caminar de un lado para otro encima de mí y no sé por qué. Revienta. Vale. Eso era un zombie. Y para el superviviente le he dado. En fin. Bueno, ha sido un puto desastre. Pero por lo menos hemos aprendido a coger objetos y a golpear. Y llevo ya un par de objetos y un aperitivo para curarme algo. Bueno. ¿Y ahora qué? Vale, hay más gente, menos mal. Han muerto todos.
Where are the others? ¿Qué otros? I don't know. I hope they got away. En fin, supongo que te dará puntos para el final del juego o podrás hacer cosas, te darán, no sé, pero muerto todos porque pues sabíamos qué hacer. Era mi primera vez, comprendedlo. Era mi primer día. No. As long as those things are in the mall. Vale. You better not use this door. Tendremos que volver a salir por ahí para poder ir al aeropuerto. Habrá que desbloquearlo de alguna manera. What are you doing? The air ducts. They'll get us back into the mall, and apparently those things are smart enough to use the ducts, so they won't be a factor. Wait a minute. You want to get back in there? What for? Hey. Lo típico de las películas, no te lo dice. ¿Qué trabajo le costaba decirlo eso? En fin. Nice camera. Are you a photographer? Por cierto, les podía haber sacado fotos a las zonas de un vecino. Y cómo se comía la gente. Photojournalist. Could you show me some pictures, Frank? ¿A qué ha venido eso? Vale, Frank parece que anda un poco salidillo, hombre. You really seem to know what you're doing. Who are you guys, anyway? And what are you? I took that one near the entrance. Pero estaba al otro lado de la valla. That guy do something? El hombre ese no corría peligro. No. Thanks for showing me, though. Se ha notado un montonazo que mentías, tío, pero un montonazo. No. Hey, we're not done talking yet. Just who are you guys? Ya me cae mal. I'm Jesse. The man you saw earlier is Brad. That's all I'm authorized to tell you. ¿Será cerda? En fin. Bueno. Tiempo para llegar al helicóptero, 70 horas y 20 minutos, vale. Obviamente no serán reales, sino en el juego. Entonces, el juego durará bastante menos. Pero, chicos, ¿qué os ha pasado ahí, cojones? ¿Puedo pausarlo? Sí. Están súper inquietos. Esta gatita por fin se ha echado después de dar 20 vueltas encima de mío. Que eso también, joder, ya sabéis, tengo que jugar con las manos aquí arriba hasta que no se echa. Estoy súper tenso y me ha hecho estar bastante más perdido todavía en ese comienzo, sin saber muy bien qué hacer. Ya lo despistado que estoy yo por no estar dormido, por encima con la gata moviéndose de un lado para otro lado y yo me cago intentando ignorarla. En fin, y ahora está el otro gatito queriendo subirse ahí encima. Ahora acaba de irse el gato naranjita. Quería subirse ahí, que es donde está más o menos el cable de la cámara. Ahora lo tengo apartado para que no lo toquen, porque ya sabéis que lo han jodido y que si lo tocan la cámara se congela y ya no recupera. Entonces, pues, en fin, estaba todo acojonado de que no se metiera para allá. Y no, al final se ha ido, pero, en fin. El único que está más tranquilo es el panterita, que suele ser el más gamberrete, que está ahí sentado tranquilamente. En fin, pues nada. ¿Qué juego más nuevo? Se nota que es un poco antiguo, sí, la verdad. En fin, y ando perdidísimo. Acaban de morir 80 millones de supervivientes. Está cerrado el congelador, no se abre. No sé si había que salvar a algún superviviente, si influye para el juego, si tal, pero mientras yo estaba intentando averiguar qué hacer, cómo coger las armas, ignorar a la gata que no me dejaba tal, eso, estaba ahí, murieron todos. Les digo, oye, ¿qué ha sido eso? Yo soy Branca, muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón. Espero que estés genial y muchas gracias por estar ahí, te lo agradezco. Pues aquí estamos, empezando esta saga. A ver qué tal será. Vamos a hablar con Otis, a ver qué coño nos cuenta. No estarás planeando volver al centro comercial, ¿verdad? Yo que tú no volví ahí, pero los jóvenes nunca escuchan. Bueno, si tienes que ir, al menos llévate este transmisor y también este mapa. ¡Oh! Has obtenido el mapa del centro comercial. Has obtenido el transmisor. Bien, bien. ¿Y cómo se usa? Nunca había visto a alguien español subir de Racing en Twitch, ¿no? Pues no lo sé. Entonces, eso no sé si es bueno o es malo. No sé si eso significa, si es que igual le interesa a poca gente el juego y por eso no lo sube nadie. O igual es porque es muy antiguo. Pero mira, me alegro, si prefieres que sea que alguien lo esté haciendo en español, me alegro que lo hayas encontrado. Me alegro que me hayas encontrado el canal. por cierto, suelo turnar juegos, ¿eh? O sea, para que no se haga muy pesado un juego, y como aquí mi intención sería hacer la saga entera, los cuatro juegos, pues voy haciéndolo, jugándolo un día sí, otro no. Y ahora estoy haciendo el otro día el Witcher 3, que llevo ya 30 y pico días. Va a ser larguísimo ese juego. Pero en fin, este lo he empezado porque terminé Subnautica, que es con el que estaba antes.
y hacía bastante que no jugaba juegos de terror o de zombies o similar, que me gustan mucho. Yo jugué el Dead Rising 2 en Xbox y el 1 lo jugué en Wii. Onda, yo nunca los he jugado, nunca. Tenía la saga entera, los 3 que hay en la Play, que falta el 3, no sé por qué, por algo de derecho supongo, pero lo tengo en PC, en Steam. Entonces, pues, jugaré la saga entera. Me la canjearon por puntos, porque por puntos de canal la gente puede canjearme juegos para que los juegue y tal. Y entonces pues dije, venga, ¿qué coño? Me apetece jugar un juego de zombies, voy a jugarlo. No tengo todavía el Dead Island 2 ni el Dying Light 2, que jugué los primeros y me gustaron mucho. Entonces pues me pongo con este. Son juegazos, eso dicen, pero lo que pasa es que no sé si le pillaré bien la mecánica. Pasó por aquí Furious, un chico muy majo y tal, que me dijo que le jodió bastante en los juegos que no son como los de mundo abierto, que duran mucho, sino que hay tiempo limitado. Y que si no estás en ciertos lugares o haces ciertas cosas a su hora, pierdes eventos o pierdes cosas. Y entonces yo me acabo de cojonar ahora mismo, he empezado el juego y me he muerto todos los supervivientes que había al principio y ya estoy seguro que he perdido algo. Entonces, pues no lo sé. Son difíciles. Uf, pues yo soy manquísimo, me va a costar mucho. Aquí hay alguna, hemos hecho la saga entera de Resident Evil, Devil Within, no sé, muchas sagas así, y algunos me han costado un triunfo, ¿eh? O sea que, en fin. Entonces, pues, vale, azotea. Se puede ir a la azotea por aquí, vale. Probaré a subir para ver cómo se va. Bueno, ahora de momento podemos mirar el reloj así. Es pronto todavía. ¿Y los otros botones? Vale, esto no sirve para nada. Ni puta idea. No sé. Luego deberás enfrentar a los psicópatas que son como los jefes. Hostia, suena peligroso. Pues lo intentaremos, pero ya te digo que acepto todo tipo de consejos. Eso, sin hacer spoiler y tal, pero consejos y eso agradezco un montón. Porque soy muy torpe y sin consejos no llego a ninguna parte. Hostia, estamos en la sala en la que ya habíamos pasado desde el otro lado, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Pues a la azotea puedo ir por ahí dentro también, entonces, creo. Por aquella puerta. Voy a ver qué pasa si voy por aquí. Azotea. ¿Y cómo se pone el mapa? No sé cómo se pone nada. Tenemos un transmisor y el mapa, pero... A ver, aquí arriba estaba... ¿Cómo se llamaba el fulano de aquí arriba? ¿Carlos? No, no me acuerdo. Vale, esta misma, el mismo trozo de azotea donde está el helipuerto. Aquí me he metido por un sitio por el que no debería. ¿Había alguien ahí? Lo he visto. ¡Oh! Luego podré subir aquí, otra vez. ¡Jeff! Vale, pues vamos a intentar salvar a su mujer. Vale. Tanque de propano. No sé qué cojones es, pero vamos a cogerlo. Parece que se puede tirar. Creo que va a haber que llamar al ascensor. Mister. Un balón. Estaba buscando a Natalie, ese señor, ¿no? A ver. En este te va a querer dar una misión, el de rojo, seguro. Hay que hablar con él. Es que la verdad es que no me he parado a hablar con él. Ya te digo, estoy jugándolo un poco sin ton ni son el juego. A ver. Eso es demasiado peligroso, sígame. Vale. Natalie Meyer se ha unido. Bien. Escoltar supervivientes. Sus supervivientes se comportan diferentes según las circunstancias y sus personalidades. Es un ida a escoltar a tantos como puedas a la sala de seguridad. Bien, bien. Vale. Triángulo llamar. R2 más triángulo fijar objetivo. ¿Para qué voy a querer fijarlo? En fin. Bueno. Volver al juego. Vale. ¿Y si hablo con el otro? Claro, pero el problema es que no puedo subir por aquí, ¿no? Vale. Igual tiene que haber hablado con él primero. Pero bueno. Vale. Pepe, Pepe. ¿Cómo? Uy, perdón, Jeff. ¿Puedes cortar ya la alegre de reencuentro? Aquí no estamos a salvo, pero conozco un lugar. Vamos a la sala de seguridad, seguidme. Vale, ¿puedo subir por aquí? Vale. Y las cosas, ¿ellos pueden entrar por aquí? Cuando pone PP, debe sacar... ¡Ah! Vale. ¿Y por qué no me han avisado? Bueno, ahí arriba pone PP, pero... En fin, pues qué desastre. Podría haber sacado una foto súper chula. En fin. Bueno, ¿y si le saco una foto ahora? Señores, ¿os saco una foto ahora? Bueno. Es para sumar puntos, creo. No sé para qué sirve, pero bueno. Vale, vamos a ir a la sala de seguridad, a ver si llegan ellos también por aquí. Si no, los acabo de dejar abandonados. Sí.
No pienso volver al centro comercial en mi vida. Ya he tenido bastante. Vale. ¿Y el hombre? ¿No me lo cuenta? Bueno, dejamos. Nivel. Subimos nivel. Vale. Reserva de objetos. Va a aumentar la reserva de objetos. Se conceden PP puntos de prestigio por acciones tales como poner a salvo los supervivientes o derrotar a los zombies. Cuando el indicador de PP se llena, Frank sube de nivel. Vale. Indicador de PP, bonus de incorporación, bla bla, obtención de PP. Ataque. El poder de ataque aumenta. Velocidad. Corres más deprisa. Vida. La vida máxima aumenta. Reserva de objetos. Reserva de objetos aumentada. Lanzamiento. Lanzamientos más largos. Nueva habilidad. Se aprende nueva habilidad. O sea, supongo que te pone lo que hayas conseguido, ¿no? Porque ahora yo solo he conseguido es reserva de objetos, creo. Es lo que me puso. Vale. Pues ya está. Bueno. Pues muchas gracias, Joshua, por decírmelo, porque si no, no tenía ni puta idea. Volveré a mirar en el tejado. Oh, por cierto, ¿y esa gente dónde cojones se mete? Me quedan cosas por hacer, pero vamos a llevar equipado el bate. ¿Vale? Claro, si sacas fotos, estás sumando puntos para subir el nivel. Perfecto, perfecto, muchas gracias. No sé si entrar aquí, intentar hablar con esta o volver a la azotea, porque fui a la azotea porque me dio la gana. Allí había como un ascensor. Igual hay que mirar, pero bueno, vamos a ir hablando primero por aquí, a ver. Esto de cambiarse no lo entiendo. ¿Qué es? ¿Si consigue ropa o algo? Porque ahora pulso cambiarse. Yeah. Ah, sí, se cambia de ropa. No me había fijado. Antes se cambió también de ropa. No me había fijado. Yeah. Me pareció que solo hacía el gesto y que no cambiaba nada. Qué ciego soy. Yeah. ¿Depende de cada taquilla o siempre tiene la misma? Yeah. Me parece que depende de cada una cambia, ¿no? Vamos a llevar esta. Bastante hortera, pero... Vale, hablemos con Jesse, que no nos quiso dar información. No puedo responder a tus preguntas, ¿será verdad? Aunque encontremos y arrestemos a todos los responsables, todavía tengo que ocuparme de todo lo que está pasando aquí. También hay más atunos en el shopping. Yo he visto muchas taquillas por ahí, ya ahí dentro también, pero seguro que hay más allí dentro. Vale, voy a sacar una foto también a la tía. Así la tendremos identificada luego. Pero la veo de perfil, no la veo muy bien. Bueno, la sacamos foto igual. Retratista, trofeo ganado. Bueno, ¿qué haces, gatita? Estás muy inquieta hoy, Tengo tres gatos, por cierto. Se baja, bien, así puedo jugar más a gusto. Vale. ¿Y esto qué es? Manzana. Vale, la cojo, ya está, creo que ya tengo el inventario completo. Podría coger crema para café, pero... A ver, ¿esto a dónde daba? A otra sala de máquinas que creo que no me sirve para nada. ¿Los objetos se rompen? Bueno, ya lo comprobaremos. Por aquí no hay nada. Creo que voy a tener que meterme por allí. Porque por aquí... eso, mira, ahí hay más taquillas. Voy a grabar la partida, ¿qué cojones? Así no perdemos nada de lo que ya hemos hecho. No sé si pasa tiempo cuando guardas. Nuevos datos. Si se rompe, sí se rompe, si mal no recuerdo. Eso que me temo. Pero no sé, no le veo por ahí duración, ¿no? Vale, creo que no hay nada por aquí. Mira, ahí están los supervivientes. Thanks. Ay, ¿de qué? Igual tenía que haber hablado con el primero. Mira, si voy aquí, nos cambiamos de ropa. Vamos a llevar esta hortera, venga. Son bastante horteras todos los modelos de ropa, pero bueno. Vale, y hay más ahí. Vale, pues esto nos llevaba a la azotea donde estaba el helicóptero. Entonces creo que no hay nada más por aquí. Vamos a mirar el reloj. Las tres, vale. Y, el mapa. Así puedo mirar el mapa, vale. Mover cursor, centrar vista, reinicio vista, selección piso. Piso 2. Piso 3. Sótano. Piso 1. Oh. La verdad es que es bastante confuso el mapa, sí, pero bueno. Nosotros estamos. Hostia, es enorme. Su puta madre. En fin, sala de seguridad. En el piso 2. Solo se admite personal autorizado. Ropsaca digital. Esperamos que esté listo para tormenta digital. Bla, bla. O sea, como si fueran tiendas y eso. En fin, no sé. Bueno, vamos a salir de aquí. Y creo que la única manera de salir ahora es cruzar por arriba. No sé si podré ir por el otro lado, pero... Volvamos a la azotea y bajemos por otra puerta. Bueno,
Aquí está un ascensor, pero allá al fondo había una puerta. Yo había dejado por aquí el tanque ese y ha desaparecido. No sé si estarán al otro lado otra vez o... En fin, ni puta idea. Vale, pues vamos a intentar abrir esto. Ah, almacén. A ver qué hay aquí. Patada acrobática. ¿Cómo se hace eso? Vale, así. Aquí Otis, desde la sala de seguridad. ¿Puedes irme, Frank? Déjame explicarte la disposición del centro comercial para que sepas lo que estás haciendo. Justo al otro lado del almacén encontrarás parada y plaza. Hay un montón de tiendas ahí, restaurantes, tiendas de deporte, librerías, de todo. Mira en el mapa, botón del panel táctil para encontrar los lavabos. Es un centro muy grande, así que no me dio tiempo a leer más. Vale, o sea que, pulsando aquí, los lavabos están aquí al lado. Sí, vale. Eso es un ascensor. Pensé que eran los lavabos. Bueno, o son los lavabos. Parece un símbolo de eso, pero no sé. Vale, vamos a ver, porque soy muy ciego, ya lo sabéis, no me entero de nada de estos planos. Aquí es donde estaba el sofá. Y estos son lavabos. Yo creo que esos son lavabos, ¿no? No lo sé. Vale, ¿qué quieres ahora? Frank, ¿estás ahí? Soy yo, Otis, el conserje. Dime, Otis. Dices que eres periodista, ¿no? He estado mirando los monitores y tengo información que puede interesarte. Hay un joven vagabundeando por Paradise Plaza. Lleva una cámara como tú. Supongo que también es fotógrafo. Hacer fotos en un momento así estáis esos locos. Bueno, que queden pruebas para la gente. Vale, pista de exclusiva. La pista de exclusiva proporciona una lista de solicitudes actuales y la información relevante sobre los supervivientes. Si puedes cumplir los objetivos de la pista de exclusiva antes de que se acabe el tiempo, puedes recibir BP o descubrir más cosas sobre el incidente. Yo os aviso, gente, vamos a fracasar casi todo esto. Las misiones que van por tiempo en todos los juegos se me dan fatal. Esto es lo que me ha advertido Furious y creo que se me va a dar fatal y voy a fallar casi todo. Más que nada porque no me aclaro con el mapa y me voy a perder. Vale, refuerzos. Queda más de 6 horas, queda menos de 6 horas, queda menos de 3 horas. No hay límite de tiempo. Vale. Objetivo de francotirador. Hombre en restaurante. Sombra. No leo lo que pone porque tengo la tele muy brillante. Refuerzos para Brad. Vale. Pues página siguiente. Al poner una flecha guía podrás llegar más fácilmente hasta una meta concreta. Las flechas guía se pueden configurar mediante la pantalla del reloj o la pantalla de mapa a la que se accede desde el menú de pausa. Vale. Bien. Pues flecha guía, cursor, detalles exclusiva. Vale. Vale. Mira el reloj. Y como pongo Dios os cría y ellos se juntan. Vale, selección exclusiva. Pues vamos a seleccionar. Ahí está. Vale, y la flecha me llevará a su objetivo. Perfecto. ¿Qué es esto? Va a ser que no, prefiero el bate. Y cubos, puedes llevar cubos también, bueno. Vale. ¿No hay manera de bajar por aquí? Así. No sé si se puede bajar por las escaleras o hay que saltar a lo loco. Muchas... una caja de herramientas. ¿Pero qué la lleva? Como... Sí, como arma normal. Aquí todos son armas, parece que no la tiene mucha utilidad. Vale, son maniquís, qué susto. ¿Me tiraré? Es que luego tengo miedo de no saber volver, ya sigo. No veo aquí escalera. ¡Ah! No quería tirarme. Me he caído. Vale. Voy a dar una vuelta rápida por si hubiera alguna salida. O sea, alguna manera de subir. Para de desplaza. Debería ser por aquí. Sí, por la flecha parece que es por aquí. Vale, no sé a dónde llevaba el otro camino. Voy a ver si se ve algo en el mapa. Vale. Eso a los baños. Es aquí. Voy a ver. Ya sigo, con el mapa me oriento fatal. No, era un ascensor, no eran baños. El ascensor. ¿Y cómo se ve? Decía el tío, ¿estos son salidas de emergencia o qué cojones son? ¿Cómo marca aquí los baños? Ah, será la S. Será la S. La S marcaba sofá. Y debe ser eso, donde puedes salvar los baños. Vale. Y esto, la salida, no sé si será la que te permite ir por las esclusas o ya lo iremos viendo. Vale, o sea, podemos usar los ascensores, supongo que funcionarán, pero no lo vamos a usar. Vamos a ir a buscar a ese tío. No me acuerdo qué significaba el amarillo. Que quedaba menos de 3 horas. No me acuerdo. ¿Qué es eso? Estantería de acero. ¿Puedes tirar una estantería? No está mal. Venga, Frank. Vamos para allá. Frank se llamaba el tío, ¿no? Vale, a ver qué pasa. Detrás de ti, detrás de ti. No. Zombies, ¿eh?
Parece que no se ha creído mucho. Sabía que parecíais. En fin. Bueno, no sé. Vale, ¿para qué coges el extintor? Llevabas un bate en la mano. Casi nos matamos justamente. Hombre. Brad was attacked. I located him on the monitor. Oh! It's probably just a sprain. I've got to help Brad, or he's done for. All right, fine. Give me your gun. No va a quedar. Come on. I'm the reason you just got hurt. Let me help. Ahí se ha hecho daño. No, I can't let a civilian do that. That's against regulations. Yeah, well, I don't think they had zombie-infested malls in mind when they wrote those regulations, kid. Eso tiene razón, Frank. You know how to use this? Kinda. Supongo que casi todos los americanos saben. I've covered wars, you know. Vale, yo no sé cómo se usa en el juego. ¿Cómo se usa? Tenemos una pistola, chicos. Voy a fallar casi todos los disparos, pero look, tenemos una pistola. After I'm through helping you, you and I are gonna have a nice little chat. Vale. Tenemos una nueva misión, ¿no? Vale. Caso 1, activo. Estos son casos, esto no es lo mismo que el otro, ¿no? 19 de septiembre a partir de las 12. Caso 2, 20 de septiembre a partir de las 6. Oh, esto creo que es lo que me decía el chico este, que se podían perder bastante fácil. Y no me permite bajar. ¿No? En fin. Esos son los casos. Sí, sí, ya veo, ya veo. Lo que pasa es que no sé si solo hay esos cuatro o tal, pero no me permite bajar ahora mismo. Supongo que porque no hay nada más en lo que pueda desplazarme. Haciendo los casos, avanzas en el modo historia. Vale. Y supongo que si se te pasa la hora, se jode el juego. ¿Pierdes algo? O porque, claro, tienes ahí un límite, ¿no? Bueno, es a partir de las 12, a partir de las 6, a partir de las 11. Ah, no, es a la hora de que empiecen, no tienen límite. Vale, vale. Aquí lo importante será eso, resolverlo. Sí, se jode el juego. Vale, o sea que hay que ser más o menos rápido. En fin, voy a fracasar en este juego. Se me da muy mal estas cosas. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Supuestamente seleccionar uno? Parece que sí. Casos. Los paneles de caso forman una guía para resolver el misterio tras el incidente. Cuando te topas con un acontecimiento clave, se abre un nuevo panel de caso, lo cual te acerca un paso más a la verdad. ¿Cuál será la verdad? Suena bastante terrible. Nuevo desarrollo, nuevo caso. Fabuloso. Puedes ver el estado actual de los paneles de caso mediante la opción archivo en el menú de pausa. ¿Vale? Cuando toques todos los paneles de caso estén cerrados, la verdad tras el incidente será revelada. Caso 1, ¿vale? 19, 17, bla, bla, bla. Este ya podemos ponernos con el hecho, ¿no? Supongo. Pues si te centras en los casos y no tanto en las secundarias, finalizas seguro. Pues lo que pasa es que, claro, habrá secundarias que se pierdan. Será más importante hacer... ¿Te parece también lo del reloj, el tiempo que te queda? Bueno, no, porque eso no tiene realmente límite, ¿no? A ver. Hemos tirado el bate, que no quiero tirar el bate. Refuerzos para Brad. Puedes mirar el caso actual con acción archivo en el menú de pausa. Options, vale. Options, archivo... Ahí lo tenemos. Mira, ahora sí me deja bajar. Aquí sí. Hay 8 casos. Vaya. En fin. Igual Tranqui juega también las secundarias. Mi intención en los juegos siempre es hacerlo todo, pero en este creo que va a ser imposible. O sea que, de hecho, en Witcher 3 por eso llevo 30 y pico días, porque hago absolutamente todo y ese juego tiene de todo. Miento, no hago absolutamente todo. Hay un par de cosas que he descartado porque ya eran imposibles, como lo del juego de cartas y las carreras de caballos. Todo lo demás lo hacemos. O sea que... Creo que tienes 71 horas. Sí, por ahí verás, ¿no? Sí. O sea que 3 días. O sea que, vale. Para finalizar el juego. Pero no son horas reales, ¿no? O sea, son horas en el juego que pasan antes. Como, ¿no? Supongo. Porque si no... En fin. Pero, bueno, pues vamos a ver. Si miro el reloj, puedo seleccionar las dos. Para refuerzos para Brad, queda... Sí marca que tiene tiempo también, pero tenemos esta primero. Vamos a seguir con esta, ¿no? Vale, y lo que os decía, vamos a cambiar objeto. Voy a quitarme el puñetero balón. ¿Para qué cojones quiero un balón? Y lo cambio por este. Vale, vale, perfecto. ¿Y llevaré equipada la pistola? Por probar. No sé si se encontrarán balas por ahí, pero... Pues vamos a salir por aquí. Tengo... Uy, que de zombies. No sabía que había tantos. Vale. Apuntar, disparar. Muérete, pringado. Te he dicho que te mueras. Vale, sí se muere antes. ¡Ah!
Uy, qué fallo. No consigo girar hacia los lados. Ahora, hombre, no lo hace ni que... Vale, parece que si les echa en la cabeza iba a decir muere antes. Vamos a hacer que no. Creo que hay un zombie detrás de mí. No, vale. Mejor los esquivamos un poco, ¿sabéis? Me estoy quedando casi sin balas y creo que estoy haciendo gilipollas, pero me gusta cargarme zombies. A ver si lo doy en la cabeza. ¡Sí! ¡Muere en la cabeza! Pues vamos a intentar apuntar mejor. Bien. Bien, bien. Pensé que no, que iba a ser lo típico como un Resident Evil que queda res 80 veces. Vale. Me ha llegado un noti. Letrero. Parece que el letrero también se puede usar como arma. ¿Hay balas por alguna parte? ¡Ah! ¡Qué susto me ha dado mi reflejo! En fin. En este juego se usan más armas cuerpo a cuerpo. Sí, yo creo que, de hecho, esto que había hecho antes, que voy a guardar las balas por si acaso. Y voy a liarme a batazos. Ahí. Vale. Que de zombies allí. ¿Hacia dónde tengo que ir? Por aquí. ¡Muere, cerdo! ¡Hostia, qué hostia me ha dado! ¡Ha dicho que muera, cerdo! No te levantes, hombre. Quédate, se ha quedado atascado, parece. Una llamada. A ver qué dicen. Alguien ha puesto una americana en la tienda de ropa de señora en Alfresca Plaza. Por lo que parece, hay dos personas escondidas dentro. Vale, iremos a rescatarlas ahora también. No sé si puede haber más tiempo, pero... 50 son disquidados. ¡Fallé! Vale. Creo que estos no están muertos, que vuelvan a levantarse otra vez. Voy a hacer primero... espera, si miro el reloj, ¿se para el tiempo? Sí, este es el que menos tiempo tengo. Y si no la he cambiado, hasta que se inactiva. ¡Ah, no! Me la cambió la otra. ¿Serán cerdos? Pues vamos a fijar la flecha. Ahí. No me había dado cuenta que la había cambiado. Vale, tengo que ir... Es arriba, ¿no? ¡Me he quedado sin bate! ¡Me he quedado sin bate! Necesito otra arma. Bueno, tengo un palo. ¡Tengo un palo! ¡Os vais a cagar! Vale. En fin, en cuanto pueda hay que coger otra arma. Se te va a romper el bate, gracias. No lo, ¿cómo lo sabías? A ver, ¿te aparece arriba algo? No me he fijado, la verdad. ¿Qué es eso? Gemas. Claro que quiero las gemas. ¿He soltado algún arma? ¿He soltado algo? Ah, no, que llevaba el hueco libre, joder. Llevaba el hueco libre por otro. Vale, ¿y para qué sirven las gemas? Se pueden tirar. Ah, se pueden tirar, ¿no? Supongo. A ver. Parece que sí. Vale. Vale. Este era. Tú. ¿No ves que estoy en pleno trabajo? Estoy tratando de hacer unas fotos. Por cierto, no me he sacado unas fotos. Tú también llevas una multicámara, pero no tienes ni idea de fotografía, ¿verdad? ¡Cállate, cerdo! Lo siento, mira, yo también soy profesional. Quizá no tan bueno como tú, pero... ¿Pero qué? ¿Te crees un profesional, eh? Sí, claro, lo que tú digas. A que nos ponga a competición o algo así. ¿Te das cuenta de todo lo que implica la palabra profesional? Se va a ganar una hostia. Si no tienes talento, no puedes usar esa palabra como si te perteneciera. Seguro que tienes un inútil. Vale, y esto es comida, ¿eh? Por cierto, igual debería comer algo porque me hicieron algo de daño, creo. Vale, ¿y ya está hecha la misión o qué? A ver. Parece que sí, ¿no? Me marca las personas atrincheradas y refuerzos para Brad. Voy a hacer esta, de esta persona atrincherada, ¿vale? No sé si hago bien, pero... ¡Ah, qué susto me ha dado! ¡No, que viene conmigo! ¿Qué dijo? Vale, espera un segundo. ¿Qué tal si te hago un favor? Echar un vistazo técnica y te daré algún consejo. ¡Ah, viene conmigo! Yo pensé que no, que ya estaba... No, se queda por ahí. Escúchame, enséñame lo que sabes hacer y yo haré de juez. Tiene una idea, a veces pienso que soy un genio. Vamos a empezar. ¿Cómo? No entiendo lo que me está diciendo, la verdad. Hacer fotos. Al hacer fotos, observa que cuanto mayor sea el marcador de objetivo, más PP obtendrás por la foto. Además, si logras hacer la foto mientras atacas, se puede. Mientras se daña un otro estado fuera de lo común, el marcador de objetivo cambiará a eso, rojo, indicando un aumento potencial de los PP. Vale. El color del marcador de objetivo indica el género de la foto que estás haciendo. El género que da más PP precede a otros géneros que podrían incluirse en dicha foto. Brutalidad, drama, toma falsa, horror, erotismo. En fin. Vale. Y supongo que tengo que sacar fotos. Muy bien, lo primero que quiero que me tomes una foto. Primero muestra tus habilidades, pero no vale cualquier foto. Para mí tiene que ser de una de 500 PP. Vale, pues voy a sacar una foto de 500 PP. ¡Fantástico! 700, pringao.
Ahora te voy a enseñar mi pose parentada. Saca 700 pp por la foto. Vale. Acabo de sacarlos. Vale. Igual debería llevar equipado otra cosa. ¿Qué tenía que haber hecho? Bueno, no sé. Pero no era eso. ¡Eh! Amigo Franklin, adorme tío, tengo tanto tiempo, ¿qué tal estás? Uy, qué ha sido eso. Muchas gracias por el follow, te lo agradezco un montón, ¿qué tal estás? Espero que estés fenomenal. Nada, gracias por pasarte por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que estés genial. Yo aquí, eso, empezando este juego, estoy perdidísimo. Es un juego así, un poco antiguo, como ves. Y no tengo ni puta idea de qué hacer y me lío con todo. Me pongo, como va por tiempo y puedes perder cosas y fallarlas, me pongo súper nervioso y la cago. Y además, hoy están muy inquietos mis gatos. ¿Por qué se hacen inquieta? ¿Qué te pasa? El otro gato creo que la está pegando, entonces pues está nerviosilla. ¿Subes aquí encima mío otra vez? ¿O te echas por ahí o qué? Me está poniendo nervioso. Vale, ¿qué cojones hago entonces con este tío? Me dijo que sacara una foto de 700 pp. ¡Ay, ay! Tenía que sacar una foto ahí. ¡Mierda! ¡Ahí estaba! Baja, tío, baja. Esa era la mía. Vale, vale, voy a sacar una foto mientras atacan a él. Oh, yeah, great. Vale, aquí. Mierda, me equivoqué de botón. Me equivoco un montón de botón. Fantastic. Boring. ¿Por qué no atacas a ese tío, zombie? Ah, creo que le he pillado fuera, Justo cuando pasó el PP. Me cago en todo. No, no estaba haciendo el cuadre. Quiero que te ataque otro zombie. Me cago en todo. Ahora. Fantastic. Foto reportero, trofeo ganador. Cuando aparezca Pepe, toma foto, perfecto. Chicos, me cago fuera, No ves, venía el otro gato de naranjita a pegar a la gatita. Pobrecita. ¿Estás bien, chica? Uy, cómo me molesta cuando son nerviosos los gatos. Pasa a veces eso, cuando llego del trabajo y nada más llega a hablar en directo, que no tengo tiempo para saludarles mucho, se quedan súper inquietos. Claro, acabo de llegar a casa, se revolucionan todos cuando llego y tal, y se ponen muy nerviosos. Estoy muy, tío, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por pasarte, tío, espero que estés fenomenal. Aquí estamos, empezando con este juego muy, muy perdido, la verdad. Me está ayudando un poco Josué. Y nada, acaba de pasar también amigo Frank. Y eso, espero que estéis todos genial, eso. Y yo un poco despistado, intentando despejarme. Ya casi me he terminado la Coca-Cola. Y a ver, largo, fuera, venga, largo. Venía otra vez a acosar a la gata. Es que qué malo es ese gato a veces, Le he pillado infraganti ahora. Bueno, Coca-Cola finiquitada. Ahora seguiremos a base de agua y espero estar ya despejado. Vale, tranquila, Vale. Vale, el otro gato ha pasado a la ventana, a ver si se echa ya al lado de la ventana. Y se queda aquí la gata tranquila. Pues aquí ajustándome un Smart Bust que me acaba de pillar. ¿Un qué? A veces soy muy cortito, ya lo sabes. Pues bien, bien, me alegro que estés bien, tío. Yo ya te digo, bien, empezando el juego, me parece que está bastante chulo. Pero estoy bastante perdido. ¡Ah! No quería hacer esta foto de mierda, pero bueno. ¿Qué tengo que hacer con este tío ahora? ¿Sacar más fotos o...? Vaya por Dios, se me escapa del encuadre. El tío me dijo que tenía que hacer una foto de 700, pero... Me cago en un foco muy mal. ¡Atácale, zombie! ¡Atácale! Mierda, el tío falló, en fin. A ver, gatita, se me ha subido encima y no para de dar vueltas a ver si se echa. Porque te echas, peque. Hostia, que no lo pausé, pensé que lo había pausado. Pues aquí ajustar. Un reloj, medidor, te sueño, pasos y. ¡Ah! Un smartwatch, vale, vale, sí, sí. ¿Tiene teléfono, mensajes? Sí. Yo tengo uno, realmente no. Tenía un Pebble, no, tuve hace tiempo un Pebble y luego lo compró la marca de. Los que hacen los Fitbit y tal. Y tenía un Fitbit. Pero se me estropeó hace nada. Entonces ya pasé de gastarme tanta pasta porque me han salido malillos esos que he tenido. Y entonces me he comprado uno de 30 euros, de 20 y pico de euros. Y bueno, no está mal. Le falta alguna función, pero tiene casi de todo. Estoy tan acostumbrado a usarlos porque en mi trabajo en teoría no puedo tener el móvil. Entonces, para que me avise de los mensajes y de todo, tengo el reloj. Está guay. 38, me costó un poquito más que el mío. El mío creo que fueron 20 y pico.
pero sirve de sobra, ¿eh? A mí me hace prácticamente las mismas funciones que el otro, y el otro costó 150 por ahí, entonces pues a tomar por saco. Encima se me ha estropeado justo después de que terminase la garantía, una puta mierda, no me duró nada, paso. A partir de ahora voy a tirar con relojitos baratitos que cumplen su función. La verdad es que funciona bastante bien, ¿eh? Solo hay una cosa que no me hace bien este reloj. No le funciona la alarma para despertarme. Para que funcione la alarma, no puedo quitarle los avisos. Entonces cualquier cosa que suene por noche en el reloj vibra y me despierta. Tengo que quitarle los avisos y entonces la alarma no suena. Es una puta mierda, es lo único que me falla en este. El resto está guay. O sea que, en fin. Pues ya tengo el avatar. Ah, sí, ¿qué tal? Ya te digo, he visto jugar a alguien por ahí y tal, y me pareció impresionante. Y eso que ya digo que yo no soy muy fan de la saga, pero ni siquiera he visto la segunda peli todavía. Pero el juego me parece impresionante. A ver, gatita, échate, anda, que me estáis poniendo muy nervioso y estáis diciendo que me entere todavía menos del juego. Ya veis que ya se han peleado un par de veces hoy, y la gatita no para de subirse encima mío, pero en vez de echarse, se queda aquí de pie, empieza a dar vueltas de un lado a otro y me pone muy nervioso. No me deja jugar tranquilo. Es que ahora mismo no sé qué cojones tengo que hacer con este tío. Vale, a ver. Chica, te echas o deja pasar. Se va, al final se asusta. Pensé que lo había pulsado otra vez. No sé qué cojones. ¿Qué me está diciendo ese tío? Va de uno al otro, casi parece que está buscando a alguien. Vale, no sé qué cojones ha pasado. Me están descentrando tanto los gatos que me estoy perdiendo, en serio. A ver, no, mira, se ha quedado aquí atrás. No sé si nos va para allá porque está el gato. No, el gato naranjita se fue a la ventana, creo. Si se ha ido a la ventana, yo no debería pegarla más. Pero está por ahí otro gato ahora. A ver si la dejan pasar, porque si no es que no puede ir ni a dinero, ni a comer ni a beber. Entonces pues, joder, me están poniendo muy nervioso, en serio, ¿eh? Me están... claro, si se suben encima de mí, tengo que jugar aquí súper tenso, es complicado. En fin, si empezar está... Ah, bien, bien, aún no lo has empezado. Pues espero que vaya guay, tío. Yo os digo ahora... ¡Chica, qué cojones estás haciendo! ¡Me está... ¡Vuelves, madre! ¿Qué haces? Están... No sé qué le pasó ya a los gatos, en serio. Por favor, tranquilos, que llevo ya hora y media de directo. Normalmente, cuando están nerviosos, cuando llego del trabajo y se ponen muy nerviosos, tardan tres cuartos de hora, o como mucho una hora, en ya tranquilizarse y quedarse por ahí. Pero hoy llevan ya más de hora y media por aquí. Es increíble, no sé qué les pasa. A ver, chicos, por favor, joder, qué difícil es a veces hacer directo con gatos, ¿eh? En fin, pues nada, eso, me está poniendo también nervioso que no sé qué cojones hay que hacer en esta misión. No sé dónde te lo explica, si te explica algo. El tío me dijo que le sacara una foto de 700 pps, yo juraría que ya ha sacado una de más, pero es que no sé si tenía que hacer en su pose, en qué, pero no me ha dicho nada más. O sea, no sé si tengo que seguir haciendo esta misión, si no, si puedo ir a otras misiones, ni puta idea. Si puedo pasar de él... Haz una foto, tío, es que no sabes ni cómo se hace, ¿no? Es como si hubiera que seguir, pero... A ver, voy a cambiar de objeto. Vale, hombre. Quería probar a ver si se podía sacar una foto atacando, como me decía, pero no sé muy bien cómo. En fin. Pues os digo, vamos a ver, si pongo el reloj, ¿me marca algo más? Ya no me marca esta misión. No sé si es porque la estoy haciendo o qué. Entonces, pues, en fin. ¡Oh! Tengo otro, los zombies aquí. A él no, a eso. Te estoy dando fotos a ti, desgraciado. Vale. Voy a ver si... ahora, ¿qué misión tenemos marcada? Persona trincherada. Voy a ir a por la persona trincherada. ¿Qué cojones? Igual ahora el equipo ese también, en teoría, lo estoy escoltando. Y tengo que llevarlo al otro lado. No lo sé. Que ha sido muy raro, me he perdido por eso también, porque no sé qué cojones ha pasado con su misión. Debería coger otro objeto, que este igual se rompe dentro de poco también, ¿no? Deja de sacarme fotos, venga, lo quiero sacar fotos de ti. Chico, prepara la cámara con una L2 o hace foto en un cuadrado. Será cerdo. Vale, pues ataca algún zombie, como acabas de hacer ahora, que no lo has hecho. Te saco foto yo a ti, ¿vale? I'm a pro. You're nothing. A ver. Tío, pero atacales. En fin, me largo. ¿Por qué no me está viendo el PP? Bueno, he hecho 300. ¿Cómo sacaré? Mierda, no estaba lista, Claro, debo de tener que sacar una de 700, seguramente, ¿no? Y estoy sacando las bastante más, de bastante menos. Pues antes se saqué una de 700 a él, ¿eh? 477. Vale.
800, por fin sacó una buena. Nice job. Sí, tío, ya se hace un cuadre. Esta es muy buena. Esta está muy buena. Over here, old man. No está mal, es una mierda. Ay, no pude sacar otra. Vale, ya está. Vamos a seguir a por la persona trincherada. ¿Por aquí? En fin. No conozco. Me estoy liando también con el mapa. Tiempo para llegar al helicóptero. Vale, no, pues por aquí. Sí, hay que salir de aquí. Hostia. ¿El otro lo hemos dejado dentro? Sí. Bueno, no sé si se me habrá estropeado esa misión, si seguirá. O si se puede ir por otro lado. Pero yo voy a cruzar por aquí. Esto, por fin. Toma, hostia. Voy a probar a tirar las joyas esas. A ver qué. A ver cómo cojones funcionarán. Vale. A ver. No, ¿cómo se apuntaba? Así. Vale, ya está. Ya sé hacerlo, ya sé hacerlo. Vaya puta mierda. No me gustan mucho las joyas estas. Yo esperaba que fueran más espectaculares, la verdad. Bueno, vamos a ir corriendo hasta allá y luego las cambiaremos por algún otro arma. Ahora al menos ya tenemos el bate. Mejor salgamos aquí. Son una puta mierda. Hostia, hay un montón de zombies. Podría ir sacando más fotos por ahí. Vale, vale, a ver si ahora me centro ya un poco. Que voy a pasar de soy el fotógrafo. Aunque quería hacerlo, pero es que no me entero de qué cojones hay que hacer con él. Entonces, paso. No sé si seguir allí, sé si era. Si ya me la dio por completada. Si no. Entonces. Vale, ya está. Vámonos aquí. Vale, esto es como un parque interior, ¿no? Del centro comercial. Llevaba un brazo en la mano. Ese zombie. Toma, ¿verdad? ¿Te subes o te vas, chica? Es que has pasado ahí, cojones. ¿Qué has pasado ahí? Hostia, hay demasiados ahí. No sé cómo voy a poder entrar. Igual, no, igual había otro camino más fácil, ¿eh? Supuestamente es por aquí. A ver si vienen a por mí y así puedo entrar. Ese zombie tiene un cuchillo. Ah, no, no era así como se hacía. Vale. Vale, ahí hay un cuchillo. Ya lo cogeremos cuando pueda. Mierda. Cogí el cuchillo, me hace el tubo. En fin. ¿Qué es esto? ¿Cómo se usa? No sé usarlo. Ah, ¿qué tengo que hacer? Comandos de escape. Cuando te agarran múltiples zombies, creo que solo me ha agarrado uno, pero bueno. Aparecerá un comando de escape en la pantalla. Introduce el comando comandos antes que se acabe el tiempo y escaparás de esta peligrosa situación. Vale, mover de izquierda a derecha, pulsar triángulo. A ver, porque no veía nada. Ah, vale, de izquierda a derecha, sí. Ha ido por los pelos. Vale. Habrá que tener cuidado. Voy a ver si puedo comer algo. A ver cómo se come. ¿Cómo se come? ¡Mierda! ¿Qué tengo que hacer ahora? No me sale X. Era la X, joder. Era la X. ¿Y ahora? Nada, ya está. Morí. No, no estoy muerto. ¿Qué tengo que hacer? No sale nada. En fin. Muy desastre, muy desastre. Bueno, nos cargará la partida bastante antes. Hacía mucho que salvamos. Espera, ponía algo más. Atrás. Cargar, guardar progreso y salir. Salir sin guardar. Pues vamos a cargar. Pues hacía un montón que no salvaba, chicos. Un montón. Como no tenga autosaves, que creo que no. Parece que no. Pues va a haber que jugar un cachito todavía. Vamos a ver, menos mal, en cierto modo, porque así me centro algo. Creo que es esa, ¿no? La que está marcada. Sí, hace un montonazo de tiempo, chicos, se hace un montonazo. Pero bueno, un montonazo, sí, 20 minutos largos, porque hemos estado parados un tiempo. Entonces tampoco, en fin, a ver dónde estaba, porque no me acuerdo. Había hecho la misión de la azotea, creo. Tengo el bate. No recuerdo si lo había hecho o no.
Me cago en los gatos, en serio. Ahora se pueden maullar por allí. La gata aquí pegado. Me dan ganas de cerrarlos, ¿eh? Hoy me hacía mucho tiempo que no me daban el día haciendo el directo. Me están descentrando completamente. Ya os dije que era un día que estaba espesillo para empezar un juego nuevo. Y encima me la lían, ¿eh? Me están jodiendo un montón. Chicos, por favor, que el directo es mi momento favorito del día. Cuando me lo paso bien y me distraigo y tal. Dejadme tranquilo. En fin. Qué infierno los gatos, ¿eh? Qué infierno. En fin. Pues a ver qué cojones hago, porque se me ha olvidado, ya no sé dónde estaba. Vale, ahora no tenemos misiones, no tenemos nada. Tengo, claro, los objetos sostengo. Lo que no pasó fue lo de los niveles. Y ahora, había hecho lo de la azotea, creo, y había venido aquí a salvarla, si no recuerdo mal. Vamos a ver si están aquí. Sí, ahí están, habíamos hecho lo de la azotea. No sé si había hablado con ellos, vamos a comprobarlo. Pues no lo sé. Ahora creo que no me han dicho. Debería estar ya listo. Vale. Pues vámonos por aquí entonces. Lo marca como comida, pero no sé cómo se come. Ya lo probaremos luego. No puede responder a nuestras preguntas. El camino, ¿por dónde cojones era? Ah, tenía que salir a la azotea, sí. ¿Qué era? Era... ¿Por aquí? No. Como veis, me pierdo. Ah, aquí fuera, joder. Vale, vale. Ahí. Vale. Y ahora a ver si de verdad empiezan a explicarme las cosas. Espera, no, por la azotea no. Fui por el otro. Había otro camino. No, era por aquí, sí. Vale, hay un ascensor y puedo ir por aquí. Y yo fui por aquí. La gatita se me sube encima otra vez. Me cago en todo. Hoy me estoy cabreando un montón. Ya sabéis que yo no suelo cabrearme en los directos por nada. Aunque muera mi nuez. Ah, es que está ahí el gato naranja. A ver si se echa. El gato naranja es el que más la pega. Es un pequeñito y juguetón. Y la pega, la pobre. Que solo quiere estar tranquila. Está mirando para él con cara de mala hostia. Como no te eches, chico, te echo de aquí. Te cierro, ¿eh? Te aviso. Madre mía, tenía que haberlo cerrado ya antes del directo, ¿eh? Porque me están dando, vamos... No me estoy enterando de nada del juego, me está jodiendo. Vale, repitamos esta parte. Aquí Otis, pero habla, déjame explicarte la disposición del centro. Justo al otro lado del almacén encontrarás paredes, plaza, hay un montón de tiendas ahí, restaurantes, tiendas de deporte, librerías, de todo. Bueno, esto tiene una parte buena, ahora os lo cuento. Mira en el mapa, panel, ¿vale? Para encontrar los lavabos. Es un centro muy grande, bla, bla. Vale, mirando el mapa, la verdad es que no tengo ni puta idea de dónde están los lavabos. Yo aquí no veo nada. Veíamos esto que yo suponía que eran los ascensores, pero decía, ¿cuáles son los lavabos? No, son los ascensores. Y ahora no me marca ninguno. Luego cuando salimos ya sí, pero ahora aquí de momento no marcan nada. Vuelve a llamarnos. Soy yo, Otis, el conserje. Sí, tío, acá, hemos hablado hace un segundo. Eres periodista, bla, bla, bla. Y aquí lo del fulano ese, bien. Buscaremos un baño para guardar, entonces ahora, cuando estemos por ahí haciendo la misión. Vamos a procurar guardar de vez en cuando porque ya hemos visto que soy muy manco. Bueno, es la primera vez que he muerto, pero los zombies te pueden agarrar. Si no, más o menos es fácil sobrevivir, pero el problema es que te agarran y te matan. Como acabamos de ver, ¿qué me ha pasado? Entonces eso, a ver. Vale, el gatito naranjita parece que se ha echado ahí como el panterita. A ver si es verdad y se queda ahí tranquilo. Aunque está mirando para la gata, el tío. Y la gatita se ha sentado ahí. A ver si ahora por fin. Hoy han tardado, ya os digo, hora y tres cuartos de hora en quedarse tranquilos. Pero, y me han agobiado muchísimo. Pero bueno, parece que por fin se han quedado tranquilitos. Por cierto, voy a aprovechar para quitar notificaciones antes de seguir, que luego se me acumulan un montón. Vale, tengo aquí una por aquí. Fuera, fuera. Vale. Vale. Perfecto, ya está, chicos, ya está. Perdonad, no había nada así muy importante. Vale, lo del reloj, que ya sabemos cómo va. Y eso, vale, la flecha guía y detalles exclusiva. Igual marca ahí alguna cosilla, bueno, ya veremos luego. Vale, la parte buena que tiene esto, la única parte buena, objetos estamos a tope, sí, es que ahora puedo intentar ver exactamente qué pasa con la misión del tipo este. Si hay algo que me quede por hacer o lo que cojones pase. Vale, ya os digo, por aquí no veo escaleras para bajar. Hay una pala, ¿no? ¿O es una pala? No sé qué cojones es. Pero igual yo con ella puedo pegar más fácil. ¿Cómo se saltaba? Así. ¿Puedo saltar allí? ¡Ah! Sí, vale. Y esto me puedo coger por el balón, por supuesto, que es una puta mierda. Ahí. ¡Oh! Vale. Vale, y... Voy a tirarme para abajo, a ver si... Bueno. Vale, perfecto. Vamos a llevar de todos modos... ¿cómo pega esto? Por curiosidad. No está mal. No está mal.
A ver qué pasa. Era. No he marcado la misión. Soy así de estúpido. Ahí la tenemos. Vale, ahora sí. Perfecto. ¿Es? Me marca hacia el otro lado. ¿Hacia el otro lado? Espero, me estoy metiendo. No sé qué cojones estoy haciendo. Pero bueno, ahora será lo mismo de antes, ¿no? Viene la tía. Y nos da el susto y nos manda a la otra misión y nos da la pistola. Zombies, ¿eh? Had a feeling you'd show up. Vale, parece que sí. Por fin los datos se han quedado tranquilos. Ya sé. Sigo estando tenso, porque estoy esperando que me alarmen en cualquier momento. Pero en fin. Uf. Repasemos esta escena y ya sigo. Ahora cuando salga, cuando esté por ahí, buscaré un baño para guardar. Y procuraremos no tardar demasiado en ir guardando. A ver si me aprendo también así lo de los casos. I've got to help Brad, or he's done for. All right, fine. Give me your gun. Come on, I'm the reason you just got hurt. Let me help. No, I can't let a civilian do that. That's against regulations. Y no voy a gastar balas en momento. Antes gasté muchas, ahora en momento no las gastaré. When they wrote those regulations, kid. You know how to use this? No. Kinda. I've covered wars, you know. Vale. Pues ya os digo, se me ha hecho raro también lo de que al agarrarte los zombies. Antes nos liberamos más o menos bien del primero, pero el segundo tarda mucho en aparecer lo que tienes que hacer. Yo empecé a pulsar botones porque no aparecía nada y estaba pulsando el triángulo cuando apareció que era la X o algo así. Y todavía me bajó uno de vida, me quedaba otro y no sé si tenía que volver a pulsar la X o qué coño. Estuve esperando un rato que volviera a aparecer algo, no aparecía y morí. Fue bastante absurdo. En fin, vale, el caso, estupendo, bla, bla, bla. Ahí ya lo tenemos, muy bien. Vale, pues vamos a quitarnos esta mierda de bolsa de patatas. Vale. Como no se usa la comida todavía. A ver, si la tengo equipada, ¿me la puedo zampar o cómo va? Sí, la zampas con el... eso, con el cuadrado. Vale. Bien. Vamos a marcar entonces la misión que queremos hacer, que era con el reloj. Aquí. Y vamos a seguir haciendo. Vamos a volver a cerrar el fotógrafo. Vamos a llevar equipado. Voy a probar la almadén. A ver, lo que pasa es que me da la impresión que es muy lenta. Y tengo que ir con cuidado. Vale, para... primero tengo que golpear. Creo que esto se reviento de un golpe con la almadén. Vale, me acerco demasiado poco. Reventado. No está mal, no está mal. No me disgusta. ¡Ah! Está súper cerca ya. Reventado. Bien, bien, vamos reventando zombies. Me gusta, me gusta. Justo de la que me atacan, me estoy matando a todos, ¿eh? No puedo quejarme. Encuentro zombies y queda dos. ¡Ah! Uf, creí que se me pillaba. Vale. Si pongo el mapa, el juego está pausado. No lo sé. Espera, a ver, hay baños allí, mira. Vale, ¿qué es? Subiendo. Si es la SS, que creo que sí. Creo que es subiendo, que no estoy seguro. Vamos a subir a ver si puedo saltar allá arriba. Y así no perdemos tanto tiempo. La verdad es que antes no he perdido casi nada jugado, ¿eh? Yo pensé que había perdido más, pero realmente fue hacer el gilipollas con el fotógrafo por aquí porque no sabía qué había que hacer. Entonces, pues... ¿No me tenía que haber llamado ya el otro tío con que tenía algo nuevo? Unos tíos en una barricada o tal. En fin, igual él salió de la señal y no estaba atendiendo yo. Vale. Vamos a buscar al tío. Que estaba por aquí. Qué mal me cae. Tú me estás estorbando. ¿No ves que estoy en pleno trabajo? Estoy tratando de hacer unas fotos. A ver si ahora me entero lo que voy a hacer. Tú también llevas una bonita cámara, pero no tienes ni idea de fotografía, ¿verdad? Qué mal me cae. Es que va de chulo de que él es el profesional y los demás no tienen ni idea. Mira, justo me llama el otro. Alguien ha puesto una barricada en la tienda de ropa de señora en atrás aparece, o como se llame. Por lo que parece hay dos personas escondidas dentro. Se tienen que poder llegar por otro lado, creo yo. No creo que haya que salir allá. Perfecto. Has conseguido información de exclusiva. Vale, ¿y cómo se mira eso? Era como el reloj. Refuerzos para... caso 1, 2, refuerzos para Brad. Pareja trincherada. Ya no me marca la misión del fotógrafo, entonces no sé. Supongo que eso que te pone aquí. ¿Dónde están, no? Hay dos supuestos supervivientes trincherados. Weber's Arm. Vale, en la tienda de ropa de señora. Vale.
Y la otra que marca. Lo mismo. Parece que sí. En fin, vale. Lo siento, mira, yo también soy profesional, quizá no tan buena como tú, pero... Sí, claro, lo que tú digas. Vale. Vamos a ver si hay baños por aquí. Si pongo el mapa... Ya no aparecen los baños. Es abajo. Hay unas escaleras allí, no sé si me llevarán. Refuerzos para Brad. Voy a marcar la de rescatar a la gente primero, lo que os decía. Voy a quitar esto. Joder, me lío un montón con los botones. Persona trincherada, esta misma, marcamos. Ahí. Vale, vale, espera un segundo. ¿Qué tal si tengo un favor? Le echaré un vistazo, que te daré algún consejo. En fin. Toma, saltaré de modelo. Vale, lo mismo de antes. Tengo que apuntarle con la cámara. ¿Me puedo sacar la foto? Hacer fotos. Vale, lo mismo de antes, bla, bla, bla. Eso, perfecto. Muy bien, bla, 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 bla. Vale, perfecto. ¿Qué cojones? Era mientras se mostraba sus habilidades. Pero... ¡Estate quieto, payaso! ¡Qué mierda! Quería sacar más. A ver. Ahora, 700, como antes. Vale. ¿Y ahora qué? Ahora te voy a enseñar mi pose patentada. Otra vez por aquí el imbécil. Voy a tener problemas. Vale, pues ya le hice 700. Ahí está, eso que llamamos oportunidad fotográfica. Vale. Eso lo sabe cualquier fotógrafo. ¿Nos dice algo más o ya está? Creo que ya está. Sacamos la foto que era la que decía. Y creo que ya está. Vale, pues vamos a buscar un baño. Joder, me equivoco de botón. A ver, ahora sí pongo aquí el mapa. Hay baños, ¿verdad? Vale, en teoría están... Creo que hacia allá, ¿era? O me he girado demasiado. A ver si vamos bien. Sí, no, eso ha marcado donde estoy mirando. Voy a ir a guardarla allí. Lo primero antes de seguir. ¿Lo tienes por aquí? Te explico. Prepara la cámara con el dedo, hace foto con cuadrado, ¿vale? Eso ya lo he hecho, tío. No me ha enseñado nada nuevo entonces, ¿no? Yo creo que está todo. A ver. ¿No hay típicos carteles hacia dónde están los baños? Debería ser por aquí. Eso, parecen baños. Por fin, gente, por fin empezamos a aclararnos un poco con el puto juego. Sabéis que siempre estoy muy empanado al principio, pero... Y ahí la salida esa. Guardar, ahí. A tomar por culo. No tiene más... Sí, nuevos datos guardados, ahí. Menos mal, porque ha sido un puto caos al principio. Vale, pues ya está, vamos a intentar salvar a esa gentuza. De este... Tengo que volver a hacer una foto, por eso me lo está diciendo otra vez. ¿Qué cojones? ¿Dónde se ha metido, por cierto? Yo voy a ir pasando de él, ¿eh? Voy a ir a ver si rescato a los otros y listo. ¡Joder! Este tiene casco. ¿Has muerto? No sé si he muerto, ¿no? Ah, ha vuelto. Bueno, ahora para sacar una foto. Vale, no, pues sí, es por fuera, parece, ¿no? Puedo probar ahí por dentro, pero... ¡Ah, he fallado! Vale, vale, aquí no ha pasado nada. Me marca que es por allí, sí. El camino es por ahí, desde luego. Por sacar una foto así. No está mal, ha sido una mierda, ¿verdad? Vale, ¿cómo me libero? ¿Cómo me libero? No sé qué ha pasado. No me ha marcado exactamente cómo liberarme. Tío, deja de darme patadas a mí. Me está atacando a mí. ¿Ahora me ataca a mí? ¿O ha sido casualidad? Igual lo mato, ¿eh? Vale, ¿tengo comida? Sí. Vale, porque me estaba muriendo. Y aquí debería haber más comida. ¿Me han matado? Tengo que sacarle alguna foto a él, pero... Vale, la caja registradora la puedo usar como arma. Pero debería haber alguna comida por aquí.
pues no veo ninguna comida. Los taburetes puedo usar como arma, qué guay. Aquí comida. Uy. Quita payaso. ¿Lo puedo coger esta? Así. Ah, vaya, así no era, perdón. ¿Se lo tira? En fin. A ver. Barra de pan ahí. Ya estamos a tope. Pues voy a coger un taburete y decir, a ver, ¿puedo contestar? Sí. Te explico, joder. Pero si estaba hablando, no sé qué ha pasado. Creo que le he colgado. Iba a darme una misión, no reaccionó. Las típicas movidas que me pasan a mí en los juegos. Pulsé que respondiera y no sé si era por tener el taburete en la mano, no lo hizo de primeras o tardó. Entonces pulsé otra vez. Y luego, cuando descolgó, colgó. Mantuvo las dos pulsaciones. Entonces, no sé si he perdido ya una misión o qué cojones acaba de pasar. Pero estas cosas me pasan un montón, tío. Me jode. Activé las cosas que no me responde el mando, lo que sea, por cualquier motivo. Y me lío y la cago. A ver. Ahora. Ah, tiene una pistola. He encontrado a una mujer en la joyería. Vale. Va de uno a otro que sí parece que está buscando. Vale. Perfecto. Uy, habéis visto, estaba a punto de darle al tipo este. En fin, joder, déjame en paz ahora, hombre. No me interrumpas así, bla, bla. Cállate, que quiero hablar con el otro. He encontrado a una mujer en la joyería. Sí, tío, me lo acabas de decir. ¿Qué pasa? ¿Que es porque me interrumpe el otro? O... Ahora aparece, ¿no? Antes no había aparecido, ¿no? Vale, muy raro todo esto. No, un momento, voy a desaparecer, ¿no? No, es esta, ¿no? Un lamento materno, creo, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer esta, a ver qué tal. A ver, me dice que es por aquí. A ver si es verdad que es por aquí o me estoy liando. No te vayas, me aburro. Pues ahí te quedas. Debería igual ir hasta el bar de antes otra vez, pero voy a intentar cruzar ahora más rápido. A ver si puedo. Vamos a llevarle el Madena. Ahí, me estoy liando un montón, como podéis ver, pero espero, me pasan casi todos los juegos, ¿no? El primer día suele ser bastante horrible, pero espero poco a poco ir cogiendo el truquillo. Yo suponía que se podría llegar hacia adentro, ¿eh? Pero parece ser que no, que es por aquí. Intentaré que los zombies se aparten de la puerta y entrar. Ahora parece que la puerta está vacía, pero supongo que es porque no han cargado los zombies que están allí. No se ven desde cerca. Pues según nos acerquemos se verán más. Hay un montón de zombies. Ya me estoy poniendo un poco más tranquilo, ¿eh? Gracias a que los gatitos se han calmado. Tengo notificaciones, déjame un segundo que las mire. Ya está, ya está. Joder. Qué desastre, qué desastre. Vale. Me apetecía matar uno. Ah, uno con casco. Los casco con este arma no mueren rápido. ¡Te reviento! Ten el cuchillo, ten el cuchillo. Reventado. Demasiado. No sé cómo voy a pasar por aquí. Igual tenía que irme a probar otra misión. ¡Ah! Me cago en todo, qué cagada. Ya me han herido, por tanto. Se me ha roto. Vale, ¿puedo usar esto? Es que tengo miedo de tardar como antes y no poder. Yo creo que si uso eso, puedo matar muchos más zombies. Pero no sé usarlo bien y la voy a cagar. Vamos a llevar equipado el bate. ¿Puedes usarlo? A ver. Tío, cógelo. Ahí. Ay, qué mal. No era así como se hacía. Voy a morir otra vez. Vale, ¿qué tengo? Salgamos de aquí, Frank. Igual pillándolos en línea recta lo hacía más fácil. Pero bueno, en fin. No me ha salido bien. Estoy a punto de morir. Otra vez. Y tendría que volver a hacer lo del fotógrafo. A ver si salgo una puta vez en el momento correcto y listo. Si puedo entrar allí, pero están demasiado cerca los cabrones todavía. Vale, por aquí. ¡Ja! Pringao, ha fallado. ¡Mierda! Se me están rompiendo todas las armas.
aún no, no puedo. No puedo, no puedo. No sé cómo superar esto. Cuchillo. Esquivado en el agua. ¿Puedes pasar por el agua? Sí. Y los zombies también, ¿verdad? No pinta nada bien esto, ¿eh? No pinta nada bien. No sé cómo intentarlo. ¡Ah, mierda! ¡Mierda, mierda! He muerto. Creo que he muerto. No, no, no he muerto. Pero si me pilla el otro, sí. No te quedes ahí, Fran. ¡Hostia! Vale, la cosa está muy complicada porque ahora corremos muy despacio. Y no me queda... no, puedo pillarme a tiros. Puedo volver adentro, intentar curarme. Allí donde las barras están y guardarla para no tener que hacerlo del fotógrafo. Y entonces ya vuelvo. Porque ha sido un puto desastre. ¿Era por aquí? ¿Dónde salí yo? Y ahora no tengo ni idea de dónde salí. Me he liado en el camino. De allí, ¿no? De esa otra. Pero no, allí hay puerta. No, no la veo. Estoy perdiendo, chicos. Me he perdido. Me he perdido. A ver, mapa. Vale. Yo tendría que venir aquí, era el Fresca Plaza. Pero... A ver. Me marca que es hacia el otro lado. Me marca que es hacia allí. Bueno, sí, más o menos en la Fresca Plaza. Y lo de la comida. Sí. Puedo volver a... Yo salí por aquí, ¿verdad? Entonces sería venir aquí para guardar. Vale, ¿de aquí se pueden poner marcadores? Vamos a ver si hay puerta por allí y a tomar por el culo. Me van a morir todos los tíos. No voy a conseguir hacer ni una puñetera misión, pero es que soy blanquísimo, como podéis ver. Hasta que me suelte un poco más el juego, o tenga más vida, tenga más cosas, va a ser difícil. Vale, aquello es una puerta, ¿no? ¿Será por la que salí? Bueno, da igual, si lo probamos igual. Hostia, pero hay muchos zombies ahí atrincherados. Antes no lo sabía cuando yo salí. Yo qué sé. Mierda. Así no era. Es que encima me lío con los controles. Bueno, vámonos, vámonos. Vamos a volver a intentarlo. Es que encima aquí los zombies son muy cabrones. Porque no vienen al sitio que hace ruido y no van hacia allí. Los de la puerta no se iban de la puerta, se quedaron allí. Entonces pues me tocaron bastante los huevos. Mira, esta zona está bastante tranquila. Aquí casi no hay zombies. ¡Ah! Y de repente aparecen 800 que no se veían. Me cago en la leche. En fin, pasan estos huevos antiguos. Pues no sé cómo voy a sobrevivir a esto con uno solo de vida que me queda. Encima no veo objetos por el suelo. Podría haber algo de comida por ahí tirada, alguna cosa. Pero no veo nada. Vale, ahora mismo tenemos zombies cerca. Eso está bien. ¿Me he cargado o no? Eso que sigo, no vienen. Los zombies tendrían que venir al ruido, pero no vienen. Yo creo que aquello estaba hecho para que cogiera el cortacésped y matara a todos los zombies que veían la entrada pasando bien. Pero yo empecé a girar un poco y me pillaron los zombies por el lateral. No pude matarlos. Entonces creo que la he cagado. No sé cómo podría ahora... Eso no es una puerta, ¿no? Uf, ni puta idea, de cómo voy a hacer esto. A ver... Vamos a ver si lo conseguimos, pero voy a morir, está claro. Vale, vamos a aquí que hay un poco de calma. Si pudiera coger otra vez el... Bien, bien. Calma, calma. Se apunta un poco mal. Ahí, un poco menos, bien. Uf, están todos ahí enfilados, ahí no hay manera, ¿eh? Ahí no hay manera. Puedo intentar matarlos a tiro limpio, pero va a ser muy difícil. Joder, misma fallo. ¡Oh! A punto de morir ya directamente. Nada, nada. Huyamos, a ver si encontramos otra puerta por la que salir. Y probamos donde sea. Porque si no... Mira, simpático zombies aquí dentro.
para cruzar esta parte tengo que ir más preparado, o sea que igual pruebo hacer otra misión antes que esta. Esta no la sé hacer bien. Puedo probar a guardarla justo antes, después de hacerlo el fotógrafo, que es lo único que nos queda. Ahora si morimos solo nos queda ya. Estábamos con el fotógrafo, la guardamos con él. Entonces solo tendría que hacer eso otra vez, un par de fotos. Y luego puedo intentar hacer bien lo del portaceste, a ver si sale bien. Porque si no, esta misión no sé pasar por esa puerta. Vale, eso parece también una puerta. No sé qué cojones es eso. Pero están todos ahí apiñados. En fin. ¿Y aquí? ¿Qué es esto? Anda. Un oso de peluche. Y lo puedo usar como arma. Y me da curiosidad, pero... Oh, pero no sé muy bien cómo hacerlo ahora mismo. Vale. Vamos a ver si puedo subir allá arriba. Tiene pinta de que no, que también hay muchos zombies por el medio. Si llegas a la puerta, ¿podrás pulsar entrar? ¿O te tiene que abrir alguien? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho tarde? ¿He tardado demasiado tiempo y ha pasado alguna hora? ¿Algún evento? Estaría bien que me saludara alguien. Supongo que es que he pasado muchas horas y no he hecho nada. Que es lamentable, ¿eh? Esto de estar aprendiendo a jugar todavía es muy triste, ¿eh? Me cuesta. Yo le echo la culpa a los gatos, ¿eh? Le echo la culpa a los gatos. No me digas... Ah, cuando anochece que se vuelven más violentos, ¿verdad? Vale, pues vamos a morir ahora, entonces. Ya. Apareceremos con el fotógrafo y empezaremos a partir de ahí. Tiene pinta de que ya estamos jodidos, de verdad. Hostia, no sabía esto encima. ¡Ay! Justo apareció el icono para pulsar el botón y no lo pulsé a tiempo y morí. ¡Ah, qué putada! Bueno, en fin, veo que no es tan difícil. La otra puerta puede que sí sea difícil porque hay muchos más zombies, pero el resto de puertas no. Es esquivar a los zombies y llegas y no estaba preparado para pulsar el botón y por eso me han matado. Pero no es tan difícil. Vale, cargar partida y ahora supongo que me aparecerá en la última cargada, que es esa, sí. Vale. 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 Y tengo otra notificación aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Uf, aquí lo habíamos salvado con este. Perfecto, creo que ya estaba todo hecho con él, ¿no? Le había sacado las fotos ya, me parece. Y entonces ahora íbamos a ver qué hacíamos. Persona trincherada, ¿puedo? Y la persona trincherada B se supone que está en el mismo sitio, ¿verdad? Me marca que es por allí. ¿Y la otra? A ver si la marco. Mierda, me equivoco de botón más, tíos. A ver. Si la marco la otra, en el mismo sitio, parece que está en el mismo sitio. Bueno, estaba muy lejos, pero bueno. No estaba preparado. Ay, quería sacar una foto de la que recibía un balazo, pero no me ha salido. Me dice que no soy nada, será cerdo. Vale, no tengo marcada ahora ninguna misión. Sí, bueno, esto. Intentaré cruzar entonces para allá ahora y volver a intentar hacerlo. Pensé que no había hecho lo del fotógrafo, pero sí. O sea, realmente ya no hay que hacer nada, era solo cruzar. Habíamos explorado un poco esto. Puedo esperar a que me llame el otro otra vez. Preguntado. ¿Cómo se sabe cuánto duración le queda a un objeto? Bate. Puedo cambiar por mi bate. Ah, iba a pegar a ver. Limpiemos esta zona. No sé si luego los zombies se respawnean. ¡Ay, he fallado! ¿Cómo coño salto de aquí? Vale, no sé cómo lo he hecho, pero... fallado estrepitosamente. ¡Me ha pegado a mí! Tío, que no me pegues a mí, que me matas, cerdo. Voy a ir a comer. Este tío me toca los cojones, te voy a dejar ahí tirado. A ver. Vale, lo de la joyería. Podría probar la de la joyería primero. Pero se ha cortado la llamada, ha sido muy raro, ¿eh?
No sé, en fin. Voy a por la barra de pan, pero a ver. Si pongo ahí, refuerzo. No, no aparece. A ver. ¿Sigue? Vale, vamos a ver dónde está esta. Un lamento materno. Vamos a marcarla. Ahí. Me marca que se hacía ya. Vale, para esa igual no tengo que salir. Vamos a probar con esa entonces. Vamos a comer un poco antes. Tengo inventario listo. Vamos a comernos las patatas. Lo primero. Perdón, este botón. Cogemos la barra de pan. Nos comemos también. Joder, se come la barra de pan entera y solo le da uno de vida, ¿eh? Y voy a llevar uno de comida por si acaso. Me llevo, ¡ah! Me llevo el pastel. Vale. Ya está. Y vamos a intentar ahora hacer esta misión. Luego paso de ir con él matando gente porque me hacen mierda. Si me matan otra vez, esta parte la haremos más tranquilos. Hostia, ¿qué coño pasó ahí? Vale, nada. Equipémonos el bate. Y vamos a. Es por fuera también. Están todas por fuera, joder. Pues no sé qué cojones hacer. Claro que sé hacer fotos, tío, mira. Una mierda de foto, pero sabe hacerla. Vale. Pues uf, vamos a intentar hacerlo otra vez, pero a ver cómo. A ver cómo lo hacemos. Voy a intentar, yo qué sé, pasar más rápido con el. Con el. Cortad este de ese. Hoy me está costando hasta hablar. Mira, aquí hay muchos fates, aquí hay armas. Vale, antes no las encontré, ¿eh? Y están aquí tiradas. Igual desaparecen o algo, pero vemos que están ahí. Vamos a ver el mapa un segundo para ver dónde ha salido. Perfecto. Pues luego, si tenemos que volver a entrar, volvemos para ahí. A ver cómo es la entrada. Vale. Espero ser capaz. Y ahora a ver cómo me hago espacio allí, entre los zombies. Igual matar a unos pocos al principio y ya te dejará ahí coger una de las puertas. Con el cortacésped, igual se pueden matar. O también tirando una papelera que hay por allí. Igual puedes tirar unos pocos, no lo sé. Pero la verdad es que esto está, es complicado, ¿eh? Eso me parece chungo en este juego. Voy a marcar, por cierto, la otra misión. La de la persona trincherada, ya que es por el mismo sitio donde me mandaron antes. Persona trincherada, ahí. Ahí está. Estoy oyendo correr a zombies detrás de mí o algo, creo. Vale. Lo veo muy jodido, ¿eh? Pero muy jodido. No sé pasar. No sé pasar esto, ¿eh? Os lo digo así de claro. No sé cómo haya que hacerlo muchas veces o esto no se libre de zombies. Tiene que ser el cortacésped, pero es que no sé usarlo bien. Pero ¿por qué se soltó? Joder. Todo, hombre. ¿No lo puedes usar otra vez? Dame mi bate. ¿Por qué? ¿Será porque me choqué con la esquina? Ha sido muy raro. Yo creo que es porque me choqué con la esquina. Vale, ahora hay un poco de sitio. A ver si puedo pasar. Sí, ya está. Ha sido súper fácil. En fin, qué desastre, chicos. Pero bueno, hemos pasado. Es hacer un pequeño hueco y pasar hasta la puerta. ¿Qué cojones? ¿Será otro evento que lo he disparado demasiado pronto? ¿No tenía que haber venido todavía aquí porque ando súper perdido? ¿Me están disparando a mí? Vale. Este es el de antes, ¿verdad? Creo que es el de antes. Ah, nos hemos metido donde era la misión. Mira qué bien. Era aquí también, no lo sabía. Ha sido de casualidad. O me he equivocado de camino, que puede ser probable, o... Así si lo resolvemos mejor. Okay, we'll have to talk about this later. You know how to use that gun? No. I've never fired at a person. All right, I'll cover you from here. You need to stick to the shadows. Try to get close to the target, okay? And what am I supposed to do when I get close? Well, the best solution would be to shoot the guy. Lo haremos. But if you can't do that, keep him busy dodging your bullets and stay out of trouble. Esquivando balas, como si fuera tan fácil. I'm a lot better with a camera.
But yeah, I'll give it a shot. Se trata de hacer lo mismo, disparar. All right. Next time he reloads, I'll lay down a suppressing fire. Vale. I'm counting on you. ¿Y qué tengo que hacer yo? Make your way over there. Ah, vale, tengo que ir a donde pone Volcom. Vale. One, two, three. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Dónde está lo de Welcome? Allí. Creo que tengo que ir hasta allí. Tío, pero dijiste que vas a empezar a disparar. Vale, he llegado. Por cierto, ya que estamos aquí, voy a marcar la misión de refuerzos para Brad, ¿vale? Que me la marque por si acaso. ¿Tengo que ayudarle o algo? Míralo. Allí hay gente arriba. ¿Es el que tengo que matar o qué? Creo que sí. No sé qué cojones ha tirado por ti. ¡Hostia! Vale, vale, ya sé lo que he tirado. ¿Vale? ¿Hay alguien más detrás o qué? O explotó algo. No tengo ni puta idea. Creo que tengo que matar a aquel tío, pero... ¡Hostia! Ahí, vale. ¿Dónde está? Qué lento se mueve el botón, joder. ¿Puedo subir? Si puedo subir, lo mato, pero... Sí, puedo subir. Que disparé yo primero. Si era cerdo, había disparado yo primero. Me voy a morir. Pero no te gires tanto. Qué malo es el control, ¿eh? El control es antiguo y el control para apuntar es muy jodido. Si era cerdo. Ahora. Nada. Me va a matar porque no apunto bien. Es el tío de arriba. Carlito. Vale, me ha matado por tonto. Pero porque fallé mis tiros cuando los pude hacer. Pero es que la cámara se mueve súper despacio. Además, cuando apuntas, se ralentiza todo un montón. Se mueve súper despacito. No sé si puede... Volví. Pues me has vuelto a morir de forma ridícula. La verdad es que no me centro en, en el juego. Me está costando un triunfo. Me suele pasar siempre el primer día con los juegos. Pero me está costando más de lo habitual. Yo creo que es por el tema también de haberme frustrado tanto con los gatos. Que me han tocado mucho las narices hoy y he estado bastante nervioso. Pero, en fin. Nada, me parece, eso ya te digo, complicadillo, pero espero acabar cogiendo el truco. La cosa es que venía hacia donde supuestamente están las misiones y me encontré el caso, y lo estoy intentando hacer. Es un juego difícil, no es solo que sea difícil, es que estoy excesivamente torpe hoy también. Yo suelo ser muy manco, soy muy manco, pero hoy más de lo habitual, hoy estoy, a mí me ha pasado en el 2, a mí me pasará mucho más. Hombre, me he conseguido acabar Bloodborne, Dark Souls, en fin, tendría que ser capaz de acabarme este juego. Pero de momento no me centro, tío, está siendo un día espectacularmente malo. Y no, tengo una notificación aquí, disculpa. Veo que aquí te la aviso este. Fuera, fuera. Fuera esto, listo, ya está. Ahí, fuera. Pues ya está. Pues nada, lo bueno es que he tardado 3 intentos, creo, en poder cruzar por el medio del. Por el medio, ese descampado que hay. Ese, lo que hay en medio, ese que es como un jardín, no sé cómo llamarlo. No, y no me salen ni las palabras. Entonces, pues eso, tardé 3 intentos de lo torpe que estoy, pero ahora que por fin había llegado, pues he vuelto a morir, ridículamente. Entonces, nada, al llegar aquí, que es donde me indicaban las misiones, creo que estaban todas en esta misma dirección, me encontré con el caso. Ahí era el caso también, entonces... Vamos a ver. Voy a tener que volver a intentar pasar. Es que ya te digo, si marco los casos que tenemos. ¿Dónde está el puto fotógrafo? El fotógrafo lo dejo aquí. No sé si hay que hacer algo más con él, pero yo lo dejo aquí. Ya he sacado todas las fotos que me daban puntos. El tío encima, si está en medio de algo, me... Pasa de él. Fíjate. Has fallado, pringao. Lo sé. Bueno. Over here, old man. Hostia, pegué hacia donde no era, Menos mal que, en fin. Ay, pensé que ibas a pegar también a esta, estúpido. Pero en fin, se va. Ahora le pega. No sé cómo yo puedo hacer las patadas y esas cosas. Sé que también puedo, pero. Bueno, le sacado antes de que pegue, pero. Al lado del zombie sacando las fotos. Vale, vamos a parar ya de sacar fotos y vamos a irnos. Bueno, debería esperar primero a que me llame el otro tío con la nueva misión. Pero bueno. Había otro bate por aquí tirado, ¿no? Antes lo cogí.
No sé. No lo veo ahora, de verdad. Bueno, ahí bates ahí fuera, si no. Reventado. Estoy por la espalda, no se lo esperaba. Me largo. Vale, vamos a intentar pasar otra vez, a ver si ahora lo conseguimos. No sé si tengo algo de comer o si tengo algo por ahí, pero a ver cómo estamos de equipo. Déjame poner el equipo. Vale, tenemos algo para comer si nos hieren. Antes igual también lo tenía, no me di cuenta, ¿eh? En fin, vamos a seguir con esto. Y ya cruzamos hasta allá. Voy a intentar matarlos, eso, con el cortacésped, a ver si me sale de una vez, que he fallado todas. Pero eso, abrir un pequeño hueco. ¿Me haya más ahora que estoy aquí en medio, desgraciado? Me da ahora la misión. Creo que es en este camino también. O sea, todos por este lado. Que por cierto, ahora no me está marcando nada. Saca el reloj. Ah, es el otro botón, joder. Vale, vamos a marcar refuerzos para Brad porque es la que está allí. Antes que ellos, creo, entonces. ¿Qué es esto? Joder, antes no encontraba comida ahí. Y cosas que puedes usar. Cuando estaba casi muerto, no encontraba nada. Y ahora estoy encontrando un montón de cosas que me servirían como arma. En fin, soy un desastre, chicos. Vamos a ir pegado a aquel lado porque es donde está el cortacésped, si no recuerdo mal. A ver si esta vez puedo matar a alguno. Joder, un boomerang. Ahora encuentro de todo. Y antes no había nada. Qué desastre. Dejadme tranquilo, zombies. A ver si puedo matar a alguno sin chocarme con la puerta. Yo creo que ya podría entrar, pero bueno. Venga, suéltalo y vamos para adentro. Qué pena no poder guardar ahora, ¿eh? Me ha salido perfecto. Ya los tenemos para la próxima vez, es súper fácil. Solamente tengo que cogerle el truco. Vale, y ahora esta misión tampoco sé muy bien qué tengo que hacer. El tío me dijo solo que me fuera hasta allá, pero creo que tengo que matar al que le está atacando. Que parece ser que es el Carlitos, el que había arriba. No sé si tengo que matarlo, si no... Pero en fin, se agradece algún consejo. Yo soy cualquier otro que estéis por ahí, ¿eh? Si esta misión, si tengo que hacer otra cosa diferente y no me he enterado, eso no es un spoiler decirme, tío, que lo estás haciendo mal, que no es así, es otra manera. Porque si no. Son las 6 ya, no debería tardar mucho en cerrar, aunque hemos empezado media hora tarde. Pero en fin, cuando encuentre el prisionero guardado, posiblemente ahí lo dejemos. Alright, I'll cover you from here. You need to stick to the shadows. Try to get close to the target, okay? And what am I supposed to do when I get close? ¿Qué hago con el otro? Dispárale, ¿no? Well, the best solution would be to shoot the guy. Vale. No sé apuntar bien, ya lo visteis antes. But if you can't do that, me mata. Keep him busy dodging your bullets and stay out of trouble. Are you up to it? Vaya, tengo un chaval aquí con el micrófono. But yeah, I'll give it a shot. I'll give it a shot. All right. Le daré un disparo. Next time he reloads, I'll lay down a suppressing fire. I'm counting on you. Make your way over there. Vale. No sé cómo me salió antes tan mal lo del cortacésped, ¿vale? Por lo fácil que ha sido ahora. 2, 3. Vale. La cosa es que me dice que tengo que llegar hasta allí. Eso es fácil. Llegamos hasta allí. Ah, hay dos sitios. Mierda, ahora he fallado. ¿Y si voy por este lado en vez de por el otro? Antes fui por aquel lado. Vale, ¿cómo están luchando? ¿Poder subir? Vale. Joder, he fallado. Qué desastre. Ahí.
Joder, me estaba equivocando de botón. Está a espaldas. Esta es la mía. ¡Mierda! Joder. Necesito comer. Mierda, come. Ahí. Huye el tío, ¿eh? Esta tiene todavía muchísima vida, ¿eh? No voy a poder comer, ¿eh? Me va a matar. Si me ayudara algún tipo debajo. Vale, ahora le hemos metido bastante. ¡Eh! ¡Sigue allí quieto! Esta es la mía, otra vez. Vale, casi no me quedan balas. Vale, yo creo que lo he conseguido. Joder, con lo mal que lo he hecho, yo creo que lo he conseguido. Vale, este es el Carlitos, el tipo que nos habló cuando llegamos, que se lo puso chulo. Y va a huir, creo, no muere. Vale, aquí hay historias extrañas. Ya lo que otra que no nos puede contar nada. ¿Y este tío tiene algún tipo de enfrentamiento con este? No se lo he oído, casi me ha matado otra vez. ¿Y no decimos nosotros que fue el primero que vimos cuando llegamos? Well, thanks for your help. The name's Brad. I'm Frank West. No le demos la mano. Photojournalist. And right now I'd rather have an explanation than your thanks, Brad. Yo también. Sorry. I've got nothing. Serán cerdos, pero ¿por qué no nos cuentan nada? Tío, más te vale que hables. Look, eso, venga. I don't know what Jesse told me. Me ha contado todo, solo quiero confirmar ver que vuestras versiones coinciden. We're through working together. So you cover your zombie story and leave the rest to us. La próxima vez dejaré que mueras, tío. You guys are looking for someone here, aren't you? Who is that? Where did you take it? You help me, I help you. Eso. A ver si cuela. Por cierto, este tío es el protagonista de todos los juegos de la saga, es el mismo. Vale. Damn. You're one hell of a journalist, aren't you, Frank? Pues el de afuera decía que soy un mal fotógrafo. A hot-headed, underhanded, hotshot paparazzi with nothing better to do than to invade people's privacy. ¿Cómo que paparazzi? ¿Será cierto? You got a point. Sí. You win, Frank. Let's work together. Bien, bien. Jesse and I are DHS agents. And yes, we are looking for the man in that picture. You're with Homeland Security. Is that guy a terrorist or something? Tío, ¿qué pasa si lo cuentas? Se ve que ya nos contó su I took that picture in the entrance plaza. Right near the front door. The entrance plaza. You're sure? Hey! So do I have your permission to cover this story? Me olvidé de contaros una cosa al principio del directo, en la charla que hablamos al principio un poquito. Me olvidé de contaros una cosa, os lo diré ahora. Vale. Vale, el caso avanzado. Sigue activo, por lo que vemos. O sea que, en fin, habrá que procurar no tardar mucho. Vale. Subimos nivel, perfecto. Nos sube la vida, bien. Y nos hemos curado, mágicamente. Vale, vida aumentada a 5. Y tenemos la misión Un extraño anciano. Pero vamos a intentar hacer alguna de las otras que tenemos por aquí por la zona antes de salir. Nos marca el tío ese, que tenía que ir con él. Me pongo una hincha, lo he perdido, me he quedado quieto. ¿Dónde se ha metido? No, está por allí. Está por allí. Brad, vale, sí. ¿Dónde está Brad? Voy a interceptarle. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Que la cago en...
va a cambiar el bate. Ya está, ya te salve, hombre. Y este tío. A ver, vamos. Vamos por allí entonces. Parece que va con nosotros, ¿no? Voy a seguirle. Yo iba a hacer otra cosa ahora, iba a hacer alguna de las otras misiones que tenía, pero. Está rompiendo el bate. Tengo que cambiar de arma. Ah, vale, el tío sigue corriendo. Bien. Ya no, coge el banco. Joder. Necesito más armas. Hostia, qué mal. Va a morir el tío, ¿eh? Tengo que intentar salvarle. ¿Has pasado, tío? No, no ha pasado. Vale, ahora sí pasó. Vale. Tío, pero muévete, que no me quedan armas. No ves, me pilló un zombie por tu culpa, payaso. Vale, ¿y ahora cómo me salgo de aquí? Vale, lo puse a tiempo. Por intentar escoltarle. Hay alguien llorando ahí, debe ser de las misiones de antes. Pero claro, no puedo dejar a este suelto. Espero que no se me joda esa misión, boludo. Tío, necesito algún arma. Y no estoy encontrando ninguna. Hay otro banco. Tío, no te pares a disparar, que te cierran los zombies. Vale, pasamos. Vale. Yo le estoy escoltando, no sé si es lo que tengo que hacer, pero lo estoy escoltando. Parece que sí, que hemos llegado bien. Espero poder volver ahora a esos sitios que estaban atrás a hacer las misiones. Que son... sí, bueno, si las pierdo, las perdí. Pero vamos. Hostia, pues me ha costado un triunfo llegar hasta aquí porque llevo solo la pistola. Se me han roto las demás armas. Se me da francamente mal. Espero el próximo día haberle pillado un poco el truco, ¿eh? Me recuerda cuando empecé las Assassin's Creed Valhalla, que los primeros tres días fueron horribles, los otros 40 y pico ya fue bastante mejor. Tengo diferentes dos pistolas, ¿eh? Están ahí tintinando las dos. Vale, no estoy mirando a ver si hay aquí armas, que debería. Pero bueno, no hay zombies tampoco, no hay problema. Sir, if you could just kindly come with us, we can wrap this whole thing up. No, I'm not leaving until you can absolutely guarantee sir me safe passage. Just open this gate, no, for your protection. I am not us opening any gate. Thank you very much. I'm going to stay right here. Dr. Barnaby. Sir. Thank you and goodbye. Dr. Barnaby. Vale, no te he hecho ni puto caso, tío. Ha sido un fracaso absoluto. Well, what happened? You can't just arrest him? He turned down my offer to protect him. Said he isn't going anywhere until I can guarantee a secure route out of here. No lo pillo. No sé qué cojones está pasando. Jesse has a direct line to HQ. The first thing we need to do is to call for backup. Me parece bien, me parece bien. ¿Tengo que volver a escoltarte? Vale, el caso 1 ha avanzado más. Vale, con un poco de suerte lo terminaremos ya. El problema es que me está tocando los cojones las misiones que tenía por ahí de camino. Ya visteis que vimos a esta gente llorar cuando pasaba por allí y tal. Pero no podía dejar a este fuera. Vamos a ver. Frank, ahora mismo estás en el Entrance Plaza. Lo sé. Parece que has abierto la presión. Si quieres ponerte ropa nueva, coge lo que necesites en la tienda de ropa. Oh, lo que me dijisteis antes. Vale, ¿y este tío ahora dónde se ha ido? ¿Tengo que seguirle o...? Bueno, vamos a mirar el mapa a ver si hay unos baños aquí cerca. Parece que no. Esto no sé qué cojones es. ¿Dónde tengo que ir a hacer la misión? O... baños están un poco lejos. Puedo subir, ¿no? Que arriba había algo, pero... ¿la tienda de ropa dónde estaba? Libros... ropa de caballero. Esta, ¿no? Esta de aquí, sí. Supongo que será aquí. Vale, miramos a ver si encontramos también algún arma más de paso. Puedo coger una caja, pero va a ser que no. Digo yo que es aquí, en esta tienda donde podía coger... la ropa. No, perchas, no, parece que no es aquí. Los probadores, sí, vale.
cambiarse. Right. Anda, míralo. A ver, probemos otras ropas por aquí. Alright. Alright. Vale, parece exactamente la misma, ¿no? Alright. Esta mola, igual llevo esta. Alright. La misma. No quería hacer eso. Voy a haber que tirar esta mierda porque ahí vale, ya lo suelto. A ver. Alright. Esa misma, bueno, vamos a llevarla. Vale, pues eso, vamos a buscar unos baños donde guardar. Hay zombies por aquí. Vamos a probar a subir. Hay un montón de zombies por aquí. En fin, a ver si arriba hay baños. Ponemos el mapa ahora. El sofá aquí al principio. Vale, vamos a tener marcada la misión. Bueno, está ya marcada. Esa de un acuerdo temporal, creo, ¿no? Vale, no sé por dónde cojones hay que ir para allá. La arca que se hace ya, pero claro, aquí están las tiendas cerradas. Aquí hay zombies. Lea Stein ha muerto. Supongo que era una de las que tenía que rescatar, ¿verdad? Vamos a ver el reloj. Sí. Debe ser la que estaba por la joyería. Me quedan solo las personas atrincheradas. Y diría que no queda tiempo ya. Se van a morir. Perdemos la misión porque... ¿Qué hubiera pasado? Si me pongo a hacer las misiones y dejo al hombre este solo, ¿hubiera llegado al destino? ¿O hubiera muerto? Es que claro, no tengo ni puta idea. Vale, vamos a ver hacia dónde estamos yendo. ¿Por aquí podré meterme? ¿En este hueco para entrar aquí? Es que no lo sé. Voy a intentarlo. Voy a ir corriendo ya hasta el fondo. Me pone que la misión es hacia allá. Pero vamos a intentar meternos por allí a ver si podemos guardar ahí. Y ya intentaremos eso el próximo día. Ya os digo, las personas atrincheradas me parece que van a morir. Son cosas secundarias. Supongo que afectan para puntuaciones, subidas en niveles y cosas así. Pero ¿qué se le va a hacer? en fin. Espero... Es que estaban en el mismo camino. Burton, sobre sí, han muerto. Ahí, los dos. Se veía venir. Sí, va a ser por allí, ¿verdad? A ver. Debería ser... Por aquí, esta puerta. Sí, sala de seguridad. Ahí podemos guardar. Vale, y ya probaremos... ¡Ah! ¡Tu puta madre! No, no. Yo pensaba que ahí podíamos guardar. En fin. ¿Cómo llego a la sala de seguridad? ¿Está ahí? Bueno, puedo subir a la azotea y desde la azotea se puede bajar. Pero no sé cómo... por el ascensor. ¿Dónde estaba el ascensor? Aquí no, abajo. Vale. Joder. Qué mal me oriento con este mapa de mierda, ¿eh? Vale, vamos a intentar bajar por el otro lado que había menos zombies. ¿Qué ha pasado? Las 7 de la tarde, ahora es cuando los zombies se vuelven más violentos encima. Y no he podido salvar, no me jodas. Hostia. Bueno, ya sabríamos hacer esta parte bien otra vez, pero vamos a intentar salvar. Aquí a las 7 todavía se día, hombre. Aquí no, pero vamos, ¿me entendéis? Joder, madre mía. No sé, el juego seguramente no sea demasiado difícil, pero es que no lo estoy cogiendo el truco. ¿Se solo los zombies de fuera los que se ponen así de violentos? Que nos estamos teniendo en el exterior, o son también los de dentro. En fin. Y ya os digo, encima estoy casi sin armas por pasar corriendo con el tío ese. Estoy ahora con el clásico juego que, ya sabéis, a mí no me gusta hacer los juegos fuera de directo. Me gusta descubrirlos aquí delante de vosotros para llevarme las sorpresas y llevármelo todo aquí. Pero este, al no tener ni puta idea de estar haciendo todo tan mal, me está jodiendo, ¿eh? Estoy pensando de, hostia, igual tenía que haber probado hacer algo fuera de directo. Porque está siendo un desastre. Vale, no sé si están motivados o no. ¿Están más crisis o lo normal? No sé. Vale, vamos a ver dónde estamos ahora en el mapa. Aquí arriba. Y aquí está el ascensor. Vale, ¿cómo llego hasta allí? A ver si puedo meterme por allí. A ver, es... Aquí no veo ningún hueco, es por abajo, ¿no? Sí. Joder. Vale, aquí abajo no hay baño. No veo ningún baño cerca, ¿eh?
Fijaos, aquí me marca ese interrogante, que supongo que será la misión. Está estos aquí súper lejos. ¿Puedo cruzar por aquí por el Fresca Plaza? Ir al baño a guardar. O ir al ascensor y subir. Voy a intentar cruzar por el Fresca Plaza. A ver que me oriente hacia dónde es. Es detrás de mí. Por allí. ¿Por dónde he venido? A ver. Uy, pues está cerrado el fondo. No creo que pueda pasar. Creo que está cerrado el fondo y hay allí... Ah, bueno, sí, creo que sí podría. Pero bueno, creo que vamos a buscar otro camino. Hay muchos zombies allí. Vamos a ver por aquí. Por aquí no hay salida. Y por el otro lado. Por allí está cerrado. ¿No puedo abrir aquello? Ah, no, está abierto, está abierto. Pero está cerrado en el fondo. Se puede usar esto de arma. Se puede usar todo de arma, ¿eh? En fin, bueno, tengo que guardar, chicos. Tengo que encontrar la manera de guardar. Porque mucho zombie por ahí. Esto parece que no se puede abrir, ¿verdad? Pues voy a tener que intentar llegar hasta el fondo, atraerlos, o yo qué sé qué cojones hacer. ¿Por arriba se podrá comunicar por algún otro lado? A ver, si subimos al piso 2. Parece todo cerrado, parece que no hay acceso. Hostia, mi puta idea, chicos. Qué mal me oriento con el puto mapa. Esto de que te sobreponga un poco los distintos mapas, pues a mí me está poniendo nerviosísimo. Y por allí el fondo, ¿qué cojones hay? Nada, ¿no? Según el mapa, acaba la salida. Entonces vamos a meternos por aquí, ¿no? Esquivemos a esta gentuza. Vale, necesito un arma. Vamos a intentar coger una sombrilla de estas, a ver cómo se usa. Por cierto, ¿estoy herido? Sí, estoy algo herido. Vale, bien, es bastante útil. Mira, creo que hay la comida precisamente. Lo que pasa es que así no creo que pueda matarlos. No creo que sea. Ese tío lleva una bombona. Vale. Solamente tengo que disparar a esa bombona. Tío, ¿qué haces? El problema es ver la bombona. Uf. Qué mal, no sé cómo acercarme hasta allí ahora. Voy a tener que coger otra sombrilla. Vale, acabará muriendo, repitiendo eso. Igual puedo pasar sin más. Pasamos. Vale, esto está bastante guay. Me permite estar bastante a salvo. Vale, perfecto, vamos a ir en diagonal para allá y al baño, y a partir de ahí ya seguiremos el próximo día, a ver si lo conseguimos. Pero hemos encontrado un arma super chula, ¿eh? No está nada mal. ¿Me la podré quedar o la tienes que soltar? Me mola. Vamos super libres de zombies. Vale, ¿es por aquí? No, eso es una salida de emergencia. ¿Es o sí? Me pone que salvar está ahí dentro, pero no sé cómo se entra. No, ahí, ya está. ¿Es aquí? Parece que sí. No, no sé. ¿Qué cojones? ¿Estoy en el sitio? No, no sé dónde estoy. Yo diría que es aquí, pero no lo veo. Resum, vale, es aquí. Joder, Dios, qué ciego estoy. Vale, ya hemos alcanzado el límite de partidas guardadas. Vamos a guardarlas de hace 6 años. En fin. Sí, sobre esquina vamos. No sé cómo lo he dicho, pero... Vale, y las pesas, ¿eh? Se les pueden tirar pesas. Aquí los zombies no entran. Uy, qué susto me he dado al verme en el reflejo. ¿La podemos llevar como arma? A ver. Sí, vale, perfecto. Pues voy a llevar un par de ellas. No sé si se puede golpear con ellas, a ver. Sí, pero lo que pasa es que tiene muy corto alcance. La barra mejor, ¿no? Y esta sí puedo... No, la suelta, sí, cambia, ¿eh? Pero bueno, ya miraremos.
Vale, pues el próximo día intentaremos seguir desde aquí. Ha sido un caos, me he liado un montón. Pero bueno, al final, joder, qué bien. He vuelto a jugar un poco de buen humor y de buena manera, con risas un poco y todo, desde que los gatitos pararon tranquilos. Es que me estaban poniendo muy nerviosos, chicos. Perdonad el caos que hubo. Fue bastante, bastante jaleo todo y tal. Pero es que entre lo cansado que estaba y despistado, intentando enterarme de cómo iba el juego, esa misión que no te explicaba nada y pensé que había que hacer más cosas, y los gatos que estaban pegándose, o la gatita aquí de un lado para otro, que no me dejaba jugar y tal, me puse nervioso, ¿eh? No me suele pasar casi nunca, ya veis, pero joder, madre mía, por lo menos, mira, me pasa siempre, ¿eh? Cuando empiezan directos se revolucionan, y ahora los tres ahí juntitos dormidos. No sé si los veis en la cámara. Está ahí la gatita gris, el gatito panterita y el gatito naranjita. El gatito naranjita siempre un poco más lejos porque la gatita tiene un poco de manía porque a veces la pega. Pero en fin, ya veis, súper juntitos esos tres, amigos de toda la vida y echados. Y durante el directo pegándose, molestando, no sé qué, en fin, un desastre. Entonces, me lo suelen hacer siempre que empiezo directo, pero más cuando acabo de llegar del trabajo, como hoy. Cuando llego del trabajo, se ponen, bueno, salen a recibirme todos contentos y se me pegan, claro, quieren mimos, quieren atención, quieren tal, y claro, llego con el tiempo justo de abrir directo, hoy estuve 20 minutos haciendo el escaso y abrí directo, no les pareció suficiente y han estado hora y media sin parar, ha sido horrible, chicos, ha sido horrible, menos mal que el resto ha estado bastante guay, hemos estado casi 3 horitas a pesar de que he empezado tarde el directo, disculpad, a ver qué notificaciones tengo por aquí, vale. Y nada, vamos a buscar a alguien para hacer una raid. Y bueno, primero os cuento los planes, porque no sé que no me dé tiempo con la raid, que el otro día se me cerró antes. Mañana os contaré alguna cosa más ahora, pero mañana seguiremos con The Witcher 3, a ver si también nos centramos un poco con Skellige, que el último día fue un poco caótico también. Y pasado, ya os dije que no iba a haber directo porque trabajaba de tarde. No, al final me pidió el cambio un compañero y trabajo de noche. Entonces sí habrá directo. El martes no. La semana que viene, en principio, no habrá directo el martes. Y los demás días sí, salvo que alguno quede para jugar a juegos de mesa con los amigos o algo. Que ya os contaré. Pero, uy, ha entrado una cinemática muy rara aquí. Vale, no, es el inicio del juego. Ha aparecido ahí una rana. No lo había visto antes. Cuando ahí pone ahora Dead Rising. En fin, pues eso. Entonces, en principio habrá directo mañana y pasado. Dejadme buscar a alguien para hacer una raid. Y uff, menos mal que ahora ya estoy un poco más tranquilo y eso, pero qué mal lo he pasado ese rato de directo, en serio, ¿eh? Porque a mí, ya veis, yo los directos son para pasarlo bien, estoy siempre, me parecen siempre súper divertidos, estoy súper entretenido, y ahí estaba frustrado, ¿eh? No, entre que no me entraba el juego, entre que los gatos no me dejaban prestar atención, entre eso y tal. Vaya, no sabía que contaba esa historia aquí, va una niña con una señora en un coche, y no sé, en fin. Bueno, vamos a buscar a alguien para la raíz, lo que os comentaba. A ver quién hay por aquí. No hay mucha gente hoy. Bueno, estando en la ansiedad con el Final Fantasy VII, 8. Final Fantasy VII, 8, toma palabra, toma numeración nueva inventada para el juego. No sé por qué, primero me pareció poner el 7 y luego el 8 y me corregí sobre la marcha. En vez de leerlo, el Final Fantasy 8. El 7 fue el primero que hice yo en directo, ya lo sabéis, pero no, el 7 no lo está jugando nada, no, él. Ya os digo, estoy tan empanado hoy y tan despistado que ya veis la burra la que acabo de decir. En fin, pues yo creo que le vamos a hacer la raíz a Noel. Y le saludaré ahora y luego ya vemos. Uf, vaya día más extraño, ¿eh? Me ha salido el directo regulinchi, pero bueno, me lo he pasado bastante bien y el juego me está gustando. Me parece muy difícil, como bien me dijo Joshua, pero bueno, supongo que lo podremos hacer. La cosa es que me tengo que centrar. Me tengo que centrar porque con los gatos molestando o yo medio dormido es muy difícil. Menos mal que mañana es el último madrugón. Espero que aunque solo sea por eso, esté más animado y no salga mal la cosa. Ahí está, creo que hemos empezado. Perfecto, raíz comenzada. Vale. Estupendo, esto por aquí. Y dejadme, he bajado el micrófono un poco, espero que se me estuviera escuchando bien. Y ahora vamos a coger la tablet. Y sabéis que la raíz no me lleva a mí. Y nada, eso, os termino de contar. Mañana seguiremos con The Witcher 3, pasado seguiremos con este juego y esperamos cogerle el ritmo. Empezar a jugar un poquito mejor y a ver qué tal. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, Noel. Perfecto. Estupendo. Y nada más, gente, en serio, muchas gracias por vuestro apoyo. Gracias a Josué y amigo Franklin por seguirme hoy. Gracias, Anya, por ese pedazo de suscripción. Te agradezco un montón.
Víctor por la raíz, como siempre. Y a todos los demás que habéis estado por aquí, os agradezco un montonazo, de verdad. Siento que el directo ya ha sido eso, caótico hoy, haber estado así un poco como exaltado y nervioso, que ya veis que normalmente nunca lo estoy. Pero entre el sueño y los gatos. Y nada más, gente, eso, en serio, gracias de corazón. Y nos vemos ya mañana con The Witcher 3, pasando con este juego o con las apetezca. Pasaros por aquí. Gracias por todo y hasta la próxima. Chao, vamos de raid.